Bueno, un angustio hoy. Buenas tardes, buenos días a todos. Así de mango diogu, gauko, comienzo a la comisión de derechos batzordeari, daukagu dakizuenez, daukagu gonbidatu batzuk, baina lehenengo momentu baten aurreko akta, ondo baderitzozue, onartu ingo genuen. Ondo, barduan hasiko gara ja, zareko ordezkarien agerraldiarekin, gurekin daukagu, Josu Azkarraga, eta Luis Galdós, eskerrik asko, gurekin egoteagatik, eta sin más pasatuko gara, zue suena a David. Y sin más, vamos a dar comienzo a la comisión. ¿Tienen ustedes la palabra? Bueno, Egunon. Buenos días. Eskerrikasko Gonbidapen egatik. Gracias por la invitación. Y, bueno, gracias sobre todo por haber aceptado la petición que hicimos en su momento para comparecer ante esta comisión. Y gracias por querer escuchar un poco lo que queremos transmitir en relación fundamentalmente a los presos gravemente enfermos, pero dado que es la primera vez que como Red Ciudadana SARE comparecemos ante una comisión del Parlamento, bueno, ante el propio Parlamento, sí que nos gustaría, aunque sea de manera muy esquemática, explicaros que, bueno, quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué estamos trabajando en este país. Nosotros el próximo 15 de junio vamos a cumplir 3 años de actividad, de vida. Nacimos en un acto en el Museo de San Telmo, en el 15 de junio del año 2014, y somos gente relativamente o ideológicamente plurales. No toda la pluralidad que sin duda a nosotros nos gustaría, pero con una cierta pluralidad en este ámbito. Somos personas incluso que hemos estado enfrentadas en el pasado porque hemos mantenido posiciones ideológicas diferentes. Incluso hemos mantenido posiciones también en relación a la propia utilización, el uso de la violencia como arma de reivindicación política. Por lo tanto, lo que sí creemos que, al margen de esas confrontaciones que hemos podido mantener en el pasado, sí que hemos considerado que podemos trabajar de manera conjunta tras muchas décadas de violencia, de muchas violencias en este país, en aras fundamentalmente de avanzar hacia un estadio de convivencia que nuestro país necesita, ¿no? El ámbito de la defensa de los derechos humanos de las personas presas vascas y de sus familias ocupa nuestra actividad fundamentalmente en 3 aspectos. Hay un primer aspecto, ya les digo que va a ser muy esquemático esta primera parte, luego entraremos ya en el tema de los presos enfermos. El primer aspecto es fundamentalmente el fin de la política de alejamiento. Habitualmente yo nunca hablo de dispersión, porque al final la política de dispersión puede producirse entre la cárcel de Zaballa y la de Iruña, ¿verdad?, o la de Donostia. Yo hablo fundamentalmente de política de alejamiento, una política de alejamiento que ya dura 28 años, que afecta fundamentalmente no tanto al preso o presa, sino afecta fundamentalmente al colectivo familiar, que es un colectivo que nunca ha sido juzgado ni condenado por delito alguno, pero que en la práctica supone que un 67% aproximadamente de estos presos y presas está a una distancia media de sus casas de unos 700 kilómetros de ida más otros 700 de vuelta, con lo cual ese 67% de familiares recorren al año el equivalente aproximadamente a vuelta y media al mundo, unos 63.000 kilómetros de recorrido al año para visitar durante 40 minutos a su familiar preso. Hay un 30% también de presos cuya distancia media es mucho más elevada, está entre 1.000 y 1.200 kilómetros, con lo cual estamos hablando de 2.000 kilómetros aproximadamente de trayecto, ¿no? Hay que tener muy en cuenta en este apartado que fundamentalmente en el caso de las personas mayores y de los niños. En el caso de las personas mayores, la media de edad de las personas en prisión es una media de edad alta, porque son muchos los que ya llevan casi 3 décadas de privación de libertad, y por lo tanto, si en algún caso todavía viven sus padres o madres, es gente que no ha podido ir a visitarles desde hace muchos años, por 2 razones. Fundamentalmente, por la edad que tienen para recorrer tal distancia, pero también por el coste económico que todo esto supone al cabo del año. Calculando más o menos son unos 20.000 euros lo que viene a gastar una familia al cabo del año para estas visitas. Y luego está el caso de los niños, hijos de presos y presas jóvenes, que bueno, pues que se montan en el autobús los viernes a la tarde, recorren 1.000 o 1.000 y pico kilómetros, visitan a su padre, a su madre preso-presa, y vuelta nuevamente otros 1.000 kilómetros de regreso el domingo a la noche y al día siguiente a la ikastola o al centro educativo, con lo que supone eso de, bueno, para un niño de
de corta edad, por lo que puede suponer todo ese movimiento, ¿no? En definitiva, todo esto se produce cuando ya vamos para 6 años desde la desaparición de, o desde el cese definitivo de la violencia por parte de ETA, y tras también algunas semanas desde la decisión del desarme. Y esto es una vulneración, desde nuestro punto de vista, de derechos importante. Hay otro elemento que a nosotros nos parece que es grave y que tiene una relación directa con el caso de los presos y presas gravemente enfermos, que es incluso la propia legislación excepcional que se aplica a este colectivo, ¿no? Sobre todo la ley 7/2003, que es la ley bajo cuyo paraguas se producen la mayor parte de las vulneraciones a este colectivo, no solamente en el tema del alejamiento, sino también en otros factores que nos parecen importantes. Al final, la legislación excepcional supone que hay unas condenas de carácter efectivo de hasta 40 años de prisión, con lo cual estamos hablando de cadenas perpetuas encubiertas que incluso el propio texto constitucional español no acepta, no admite, y esto supone que estos presos y presas no pueden hacer uso de la propia legislación penitenciaria, ni en el cambio de grados, ni en el permisos penitenciarios, etcétera. Son presos que entran en primer grado cuando entran en prisión y pueden terminar la condena al cabo de 30 años en ese primer grado, con lo cual no hay posibilidad de acceder a la libertad condicional como pueden acceder el resto de la población reclusa en las cárceles españolas, ¿no? Hay un dato, mire, el 1,5% de la población reclusa en general española, solo el 1,5% está en primer grado. En el caso de este colectivo de presos y presas es el 95,5% el que se encuentra en primer grado, para que se vea un poco la diferencia de trato que se produce por parte, en este caso, del gobierno y una parte de la justicia a este colectivo, a los cuales se les aplica una legislación ad hoc, ¿no? Y luego está la situación de los presos gravemente enfermos, que es la que fundamentalmente nos trae a esta comisión, ¿no? Bueno, este es un colectivo, desgraciadamente, cada vez más numeroso. La lista se va incrementando. En estos momentos podemos estar hablando de unos 13 presos gravemente enfermos, pero hay otros 9 presos que han pedido que todavía no se dé a conocer cuál es su situación, también como preso gravemente enfermo, por diferentes razones, pero fundamentalmente porque incluso en su propio entorno familiar más cercano desconocen la gravedad de su propia situación. Por lo tanto, estaríamos hablando en estos momentos aproximadamente unos 22 o 23 presos que pueden tener esa consideración de presos gravemente enfermos. Y en algunos de estos casos, sin duda, la situación es terminal también. De este colectivo de 13 presos hay 10 o 11 que además tienen la aplicación del alejamiento como medida también, yo diría, vengativa, ¿no? Es decir, aparte de estar gravemente enfermos, se encuentran pues también muy alejados de su domicilio. El caso de Doyer Gómez, que esta fue la razón en la que nosotros pedimos la comparecencia, pero bueno, el transcurso que ha pasado hasta que hemos podido comparecer, se ha producido su excarcelación. El caso de Doyer Gómez, las autoridades judiciales francesas decidieron hace un par de semanas ponerle en libertad y también suspender las 3 euroórdenes que tenía sobre él, pero también tenemos la impresión y la preocupación compartida con la familia y con los médicos de que esta decisión de las autoridades francesas pues llega excesivamente larga. Posiblemente los propios médicos están hablando de un límite de vida de no más de seis meses. Hay un factor que yo creo quiero hacer referencia porque me parece importante, en la que se basan los jueces franceses para poner en libertad a Doyer Gómez. Por un lado, la situación médica, ¿no? Sin duda que es la que posiblemente tenga más peso. Pero hay otro factor que me parece importante y que ojalá sea un factor que se tenga en cuenta también en otras decisiones, también en España, ¿no? Que es que Doyer Gómez ha pertenecido a una organización que hoy es ya prácticamente inexistente. Es que esto dice la sentencia de los propios jueces franceses cuando deciden la puesta en libertad. Y esto tiene relación también directa con algunos votos particulares que se han producido en la Tribunal Supremo por parte de algún magistrado. Quiero recordar el caso de Joaquín Jiménez, que también ha hecho votos particulares en este sentido, que no se puede aplicar la misma legislación como si ETA estuviera hoy en activo, sino que a tiempos nuevos también actitudes, nuevas también en el ámbito de la justicia. Yo quiero trasladarles a ustedes que el Código Penal y también el Reglamento Penitenciario Español prevé diferentes preceptos
la situación especial en la que se pueden encontrar los presos enfermos muy graves con padecimientos incurables. Y de acuerdo con estos preceptos, con el correspondiente informe médico y con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, son presos que deberían de ser clasificados en tercer grado por razones de humanitarias y también por razones de dignidad personal y también por justicia, porque así se indica en el propio reglamento penitenciario en el artículo 100.4. La legislación española dice claramente que deberían recibir un tratamiento digno y que lo deberían recibir fuera de los muros de la prisión. O sea, no es que lo diga los médicos como el doctor Galdós, o que lo diga yo, que tiene menos importancia, es que lo dice el propio reglamento penitenciario, ¿no? Estos presos cumplen los requisitos que indica la ley para que se les apliquen estas medidas, pero a día de hoy estos presos se encuentran privados de libertad y varios de ellos con riesgo inminente también de muerte. La legislación penitenciaria, por tanto, contempla diferentes vías de excarcelación para los presas y presos con enfermedades graves y con enfermedades incurables, pero estas vías están siendo bloqueadas para este colectivo en concreto de presos. El derecho a la salud es un derecho fundamental, pero es también un derecho universal que debe ser respetado para todas las personas, estén presas o estén en libertad. Pues bien, no solo no se les aplica este reglamento, sino que incluso la Dirección General de Instituciones Penitenciarias recientemente hacía público unas directrices y también se une a ello las propias declaraciones del ministro del Interior, donde se manifiesta que solo serán excarcelados si se van a morir ya. Lo dice más o menos textualmente. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es si hay algo más inhumano que unas manifestaciones de esas características, ¿no? Yo creo que estas manifestaciones y estas directrices e instituciones penitenciarias lo que hacen es retorcer la norma, son de una crueldad inaudita y no tienen sentido desde un punto de vista ni humano ni ético. El artículo 104 al que me he referido antes no dice eso. Dice que estas enfermedades graves precisan de ser atendidas fuera de los muros de la prisión, pero también para salvarles la vida. No dice que se les tenga que poner en libertad para que se mueran en las puertas de la cárcel o cuando lleguen a su casa. Dice que se les tiene que poner en libertad si esa situación puede aliviar la enfermedad incurable, en todo caso que padecen, ¿no? Se están incumpliendo en estos casos la propia legislación interna, se están incumpliendo las reglas penitenciarias europeas adoptadas como recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del 11 de enero del 2006, y esta normativa España como país miembro de la Unión Europea está obligada a cumplir. La condena impuesta por los tribunales sin duda les priva de su libertad, y ahí nosotros nada tenemos que decir, pero lo que no puede hacer es privarles de su derecho a la salud y de su derecho a la vida. No es no les priva de esos derechos que son inherentes a la persona, estén en libertad o estén en prisión. Desde nuestro punto de vista, y con esto voy terminando esta primera intervención, no existe ley, no existe reglamento, no existe norma que indique que cualquier persona, por el hecho de estar privada de libertad, debe ser también privada de su derecho a la salud y a un trato digno. Y es verdad, como dice el Tribunal Constitucional, y luego si hay posibilidades en el turno posterior me abundaré en ello, que la excarcelación de una persona penada, dice el Tribunal Constitucional, aquejado de una enfermedad grave, no garantiza la sanidad de un mal incurable, pero sin duda permite una mejoría y una evolución más lenta, con menos episodios agudos, no solo por el tratamiento médico especializado, sino por el cambio de ambiente que coadyuva positivamente. Es decir, esto es algo que lo dice el propio Tribunal Constitucional. Y no quiero dejar de manifestar que el cumplimiento de la legislación penitenciaria no puede entenderse como una claudicación del Estado, como así parece que lo entiende el propio Gobierno. Cumplir la legislación penitenciaria no es claudicar. Cumplir la legislación penitenciaria, poner en libertad a los presos gravemente enfermos, es cumplir la legislación interna y la legislación europea. Y, por último, si hoy permiten los gobiernos, si hoy permiten los jueces, si permiten los órganos legislativos, judiciales, perdón, que las normas se interpreten o que se apliquen conforme a los sentimientos o las sensaciones que cada uno podamos tener, mañana alguien podrá encontrar un buen argumento para apartarnos del derecho a ser tratados en igualdad de condiciones. La legitimidad
para el ejercicio de nuestros derechos exige coherencia y seamos, por tanto, coherentes. Y esto es lo que hoy les pedimos a ustedes, que desde este Parlamento se apruebe algún tipo de pronunciamiento favorable a la puesta en libertad condicional o en prisión atenuada en su domicilio de estas personas, que se les aplique la normativa, como se les ha aplicado en otras ocasiones a otros presos, también acusados de delitos violentos o delitos de terrorismo. Excuso de dar nombres, pero imagino que está en la mente de todos ustedes, ¿no? Y todo esto se lo trasladamos a ustedes por justicia, también por dignidad y también por humanidad. Que a continuación será el doctor Galdós, neurólogo, quien tratará ese tema desde un punto de vista más profesional. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Lehenik eta behin eskerrak ematen dizuet, gaixorik eta preso dauden eskubideak defendatzeko aukera emateagatik. El acuerdo al que llegaron los todos representantes políticos de la Mancomunidad Única de Electos de Iparralde para unirse desde la popularidad a las iniciativas populares que reclamaban la excarcelación de los presos vascos enfermos no solo facilitó la libertad de Oier Gómez por su condición de preso gravemente enfermo, sino que además fueron determinantes en la materialización del desarme ordenado de ETA. Toda una lección de consenso democrático a favor de la reconciliación, la convivencia y la paz, porque aquí los acuerdos conforman desgraciadamente mayorías menos plurales, los apoyos están cargados de ambigüedad y hay rechazos sistemáticos. Es preocupante desde un punto de vista democrático que aún quede a nivel institucional espacios de ambigüedad y de rechazo sobre cuestiones tan básicas como la defensa de derechos humanos que deberían ser acordados por todos. Pero no podemos permitir que el conflicto se enquiste, se normalice y que el odio y la venganza de la cárcel como castigo se imponga en nuestra sociedad. Porque ¿qué es la cárcel? Máximo Pavarini, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Bolonia, dice que enseñar a mirar la otra cara del derecho penal ha de otorgar el coraje de dirigir la mirada de frente a la obscenidad de la justicia penal en sus consecuencias. La cárcel no es lo que afirmaba sin pudor Mercedes Gallizo, exsecretaria general de Instituciones Penitenciarias, que debe ser una escuela de libertad, un marco adecuado para el tratamiento de los problemas de salud física y mental, sino más bien, como dice Salaketa, un espacio de impunidad y de castigo, lo que la convierte en injusta e inhumana por definición. Se intenta vender la idea de que la cárcel es un espacio de resocialización, callando la contradicción que esto se intenta a través del aislamiento de la sociedad. ¿Y entonces para qué sirve la cárcel? Antonio del Moral, fiscal en el Tribunal Supremo, afirmaba en 2001 que las penosas condiciones fuertemente desocializadoras del régimen de aislamiento deben ser revisadas y suavizadas, y que aunque tras su regulación y aplicación práctica se agazape la convicción aparentemente inamovible de la imposibilidad de recuperación del interno, nunca es admisible que se cierren herméticamente las puertas a cualquier posibilidad de evolución positiva. Sin embargo, 16 años después, la justicia penal sigue mostrando su cara obscena, la del castigo y la venganza. Les mostraré dos ejemplos paradigmáticos. Arantxa Zulueta, abogada bilbaína defensora de personas presas, a quien han tenido durante esos tres últimos años alejada, en prisión preventiva y en régimen de aislamiento. José Ángel Serrano, preso común bilbaíno, apareció muerto en su celda en la prisión zaragozana de Zuela hace unos meses, cuando llevaba 18 años en prisión y en aislamiento por una acumulación de penas por delitos menores, relacionados con su toxicomanía. La mortalidad en las cárceles españolas sigue siendo una cruel realidad y la muerte natural un eufemismo porque la cárcel mata. Les voy a mostrar los factores que más influyen en la salud de las personas presas. Por una parte, la estructura física, pues los reducidos límites de las celdas y de los patios le llevan a un aislamiento sensorial que les provocan alteraciones visuales, auditivas, olfatorias, de la percepción de su imagen personal, agotamiento muscular, depresión, ansiedad, que todas ellas se agravan con el régimen de aislamiento en primer grado, situación que afecta al 90%, como ha dicho José Vázquez, de los presos vascos. Como dice el psiquiatra González Duro, el efecto del aislamiento prolongado puede ser muy destructor para el psiquismo humano. Es como para volverse loco. Por algo la tasa de suicidios en las cárceles
supera ampliamente a la de la población general y en el caso de los presos vascos es aún mayor, porque más del 90% se encuentra en primer grado hasta el cumplimiento total de la ya larga condena. Por otra parte, la normativa penitenciaria rígida, la priorización de lo regimental frente a lo sanitario, la imposición de programas sanitarios con criterios políticos, la dependencia jerárquica del personal no sanitario, esto lo señalan en una encuesta interna profesionales de la salud penitenciaria. Esto provoca retrasos en el diagnóstico que pueden disminuir la probabilidad de un tratamiento curativo. A ello se añaden los frecuentes malos tratos durante los traslados e incluso mientras se les practican pruebas diagnósticas o tratamiento durante la estancia en el hospital. Además, la alimentación, que es escasa y poco nutritiva, inadecuada para dietas especiales, la falta de higiene, las humedades, una climatización inadecuada, añade un plus de morbilidad. Si, como hemos dicho ya, la estructura física de la normativa carcelaria convierte en la cárcel un espacio insalubre, la política de dispersión, el aislamiento en celda y la prolongación de la condena no hacen más que empeorar el pronóstico de la enfermedad. Con conculcaciones de derechos humanos en las prisiones modernas se vienen denunciando tanto en revistas científicas como en otros documentos escritos por médicos, sociólogos, penalistas y organismos defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, el médico penitenciario y psiquiatra francés Daniel Gonin, en el libro La Santé Incarcerée, afirmando que las reformas de la práctica médica en las cárceles francesas no servirán más que para camuflar un poco más una institución penitenciaria fijada en la única misión de represión y de exclusión. O el documento del Observatorio de Derechos Humanos, publicado en abril de 2016, destacando el doble castigo que suponen los discapacitados psicosociales encarcelados en las cárceles francesas, o la prestigiosa revista médica The Lancet, destacando la importancia del control comunitario para disminuir el riesgo de violación de derechos humanos, refiriéndose en este caso a las cárceles de Estados Unidos. Estas referencias bibliográficas son una pequeña muestra de la realidad carcelaria de las prisiones modernas, pero muy demostrativas de la incompatibilidad de la cárcel con una asistencia sanitaria de calidad a la que tienen derecho todas las personas presas. En el caso de los presos vascos gravemente enfermos, decir que a excepción de dos con enfermedad mental grave que están en la cárcel de Zaballa, los 10 restantes están alejados a cientos de kilómetros de su entorno social y familiar. Y hay otros 9 gravemente enfermos que han optado de momento por el anonimato. Ninguno debería estar alejado. Todos deberían estar recibiendo el tratamiento fuera de la prisión porque el encarcelamiento les empeora el pronóstico. La cárcel no reúne las condiciones adecuadas para mantener los planes terapéuticos que precisan, porque aparecen cardiopatías graves, enfermedades mentales graves, enfermedades crónicas progresivas, neurológicas degenerativas, infecciosas, crónicas progresivas, reumatológicas visuales que son invalidantes. A eso se añade que sufren largas condenas. Por ejemplo, José Ramón López de Avechuco, que tiene 67 años y padece una arritmia cardíaca intervenida, lleva 27 años en la cárcel y si se le hubiera aplicado la ley, debería estar en casa desde hace 3 años. Y bueno, y para mí, yo preguntaría cuántas personas en Europa llevan 27 años en la cárcel. ¿Y qué justifica que una persona de 67 años deba permanecer en la cárcel? Iván Iparraguirre está en riesgo de ser encontrado muerto en una celda, como ocurrió con José Ángel Serrano. Iván Iparraguirre tiene sida y está en una fase terminal. Mantenernos en la cárcel le supone a todos un mayor riesgo de morir. Las normas deontológicas, como la Declaración de Ginebra, los principios de ética médica de las Naciones Unidas, el juramento de Atenas y el código deontológico de la Organización Médica Colegial, obligan a todos los médicos a velar y proteger la salud física y mental de los reclusos, priorizando siempre la salud de los pacientes y no los intereses de la dirección de la prisión, incluso bajo amenaza. Según la Organización Médica Colegial, el médico jamás debe participar, secundar o admitir actos de tortura o de malos tratos. Está obligado, por el contrario, a denunciarlos a la autoridad competente. Además, no participará en ninguna actividad que signifique una manipulación de la mente o de la conciencia. Por lo tanto, la nueva normativa penitenciaria que impide la excarcelación de los presos gravemente enfermos hasta que un certificado médico constate que la esperanza de vida sea menor de 2 meses, supone de hecho una condena a muerte. Es contraria a la deontología médica y además es técnicamente inviable porque un certificado médico solo puede extenderse a petición del paciente. Si algún médico colaborara,
debe saber que actúa en contra de las normas de la buena praxis médica. Debemos ir hacia un consenso civilizado. Yo les invito a unirse a esta declaración escrita por profesionales de la salud en defensa de las personas gravemente enfermas y que dice: amparándonos en el principio de no dañar, solicitamos la suspensión de todas las medidas que generen un sufrimiento añadido o puedan suponer el empeoramiento de su estado de salud. Es tan difícil ser fieles a la deontología médica para avanzar en convivencia y paz. Para los médicos es una obligación. Mediaser suena retagatik. Eskerrik asko zuei, bioi, eta orain taldeen txanda zabalduko dugu, nengo eta behin, Partido Popularren aldetik. Señora de Bengoetxea. Eskerrik asko, presidentia. Bueno, vamos a ver, yo por la literatura de lo que se nos presentó en el orden del día, creí que aquí y se iba a hablar sobre todo del preso Oyer Gómez. Veo que no es así por la literatura, pero está bien, se nos ha hecho una presentación de Sane. Miren, yo, sobre todo los médicos, les entiendo que su mayor preocupación tiene que ser el enfermo, eso no hay duda. No sé si siguen haciendo el juramento hipocrático, pero el juramento hipocrático así lo dice. Pero vamos a ver, ustedes traen estos casos como si hubieran sucedido de la nada. Y desde Ortega y Gasset yo creo que todos estamos de acuerdo en que una persona es ella y sus circunstancias. Y no se pueden desligar. Entonces, voy a centrarme ahora en Oyer Gómez porque es de lo que creí que verdaderamente íbamos a hablar. Pero tomándolo como ejemplo, voy a hacer una exposición general. A ver, hay que saber quién es Oyer Gómez. Lo tenemos que saber. Y les voy a decir por qué lo tenemos que saber. Porque el Lehendakari estaba hace poco en Auschwitz. Y si algo nos enseña su visita a Auschwitz es que todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo importante, la base sobre la que construimos nuestro deseo de paz y convivencia, son las víctimas que hubo allí. Esas son las bases del deseo de paz y de convivencia, que inundaron Europa y que han dado paso a que estemos todos mucho más unidos. Hitler no es importante, Göring no es importante, Himmler no es importante. Los importantes son los 6 millones de personas, o más, porque estoy solo contando la cifra que se da para personas judías, llevo mucho más, gitanos, homosexuales, republicanos, españoles, muchos más, que murieron en ese campo. Ellos son la base sobre la que queremos construir la paz y la convivencia. Y asimismo, siempre lo cito y siempre lo refiero a Hannah Arendt, pero quizá no lo dijo Hannah Arendt, pero es como Winston Churchill, cualquier cita se le adjudica a ella. Dijo que cuando estamos analizando este tipo de problemas, las víctimas tienen que estar presentes, porque si no, su lugar lo ocupan los asesinos. Entonces yo veo que aquí, en el Parlamento Vasco, soy parlamentaria desde septiembre pasado, no hacemos más que oír hablar de los asesinos, de los asesinos, de los asesinos, con nombres y apellidos. Y nadie habla de aquellos sobre los que debiéramos cimentar nuestros deseos de paz y convivencia, que son las víctimas. Entonces me voy a referir a Oyer Gómez. Vamos a ver, el 26 de septiembre del 16 fue condenado a 16 años. ¿Por qué? Porque, disparó contra 4 gendarmes y uno de ellos resultó herido. Antes de eso, además, se le cogió con 54.000 euros de la extorsión. Aquí se habla mucho de corrupción, pero no hay mayor corrupto que el que pone una pistola en la cabeza de alguien y le dice: o me das dinero o te mato. Y de vez en cuando van matando a alguien para que todos escarmienten. Miles y miles de ciudadanos y ciudadanas vascas extorsionados. Asimismo, fue el que intentó establecer una base en Portugal, de la que huyó, pero dejaron 1.500 kilos de explosivo en esa base en Portugal. Y antes de eso, puso una bomba bajo el coche de un ertzaina.
Esas son las circunstancias de Hilliard Gómez. Esas son las circunstancias. Y como de muchos otros presos. Vamos a ver, usted ha hecho una pregunta que es que a mí me ha dejado arrichuata perplejua. ¿Para qué sirven las cárceles? Entonces usted, no sé si lo que propone es que ningún criminal se ha metido en las cárceles, en la cárcel. Es eso lo que proponemos. Luego usted ha hecho una descripción de las cárceles que yo no considero ciertas. No considero ciertas. Las cárceles en este país, la mayoría, son relativamente modernas. Se van cerrando, se cerró la horrible modelo de Madrid, se han construido cárceles, se van construyendo, y desde luego no es un espacio en el que nadie querríamos vivir. Pero no son esa especie de descripción de una cárcel turca o de esas cosas que hemos visto en, ¿cómo era? Train... Expreso de medianoche, lo que iba a decir en inglés, que usted ha descrito. No, no lo son. Son unos sitios muy incómodos y la privación de libertad es, desde luego, una de las cosas más incómodas que le puedes pasar a un ser humano. Pero cada vez que hablamos de eso, tenemos que considerar a esa persona y sus circunstancias. Y esas son las circunstancias de Hilliard Gómez. Y en la situación de Hilliard Gómez, ¿sabe quiénes son los importantes? Los importantes son el gendarme que fue herido, el ertzaña que le pusieron una bomba bajo su coche, los empresarios a los que se les extorsionó 54.000 euros porque si no los mataban, los que iban a matar con esos, con esa tonelada y media de explosivos que se dejó en una cárcel, en un piso franco en Portugal. Esos son los importantes, esos son los importantes. Y ahora, ¿cómo consideramos la situación de Hilliard Gómez? Vamos a ver, yo lo que pido es que se le aplique la ley. Se le ha aplicado, se le ha suspendido la pena. ¿Alguien para protestar? Yo desde luego no, si es lo correcto que se haga. Porque yo acepto lo que dicen los jueces. Y ustedes en esta moción que presentan o en este documento que presentan, piden que... hablemos a las autoridades francesas, etcétera, etcétera. Mire, en toda Europa hay una cosa que se llama la separación de poderes. Nosotros somos un legislativo y no creo que debamos presionar a nadie, porque presionar supone que esas instituciones no son democráticas, y lo son, y toman las resoluciones que deben tomar. Igual que Bolinaga se le mandó a su casa, y hay muchos más ejemplos, Belén González Peñalba se le mandó a casa porque tenía cáncer de pecho, del que no se ha muerto, por otra parte. Pero se le mandó a casa, y les puedo dar muchos más. Y Belén González Peñalba, pues creo que tenía como 30 o 20 y pico asesinatos, los del Comando Madrid, sobre las espaldas. ¿Qué son los importantes? Como los importantes de la Segunda Guerra Mundial fueron los 7 millones, porque 6 millones eran judíos, los aproximadamente 7 millones de personas que fueron masacradas. Esos son los importantes. Y aquí sucede lo mismo, que se aplique la ley. Y si la ley decide que Hilliard Gómez tiene que suspenderse la condena, no hay nada que objetar. Pero desde luego hay otra cosa que ustedes obvian, y es que todas esas personas que están lejos y todos esos enfermos, lo que se les pide para que vuelvan al País Vasco y para que inicien un proceso que acabará con terceros grados, salidas durante la semana, etcétera, etcétera, es que digan que no pertenecen ya a la banda terrorista ETA, porque la banda terrorista ETA, señor Azcárraga, sigue existiendo. Y Hilliard Gómez, todavía en septiembre de 2016, se negó a comparecer a su propio juicio y reivindicó su lucha terrorista como una lucha justa y necesaria. Es decir, él creía justo y necesario ir asesinando gente e ir extorsionándolos. En la mayor corrupción que puede haber, esa sí que es corrupción. Y eso lo hacía no hace ni un año, eso lo hacía en septiembre y octubre del año pasado. Entonces, y le han suspendido la pena. Entonces, y a todos nos parece bien, nadie va a protestar. Pero yo, a un Estado democrático, y mucho, no le voy a reclamar nada, porque confío en su democracia. Y mucho menos desde un legislativo presionar a un judicial. Eso no se hace. Y desde luego, cada vez que analicemos estos casos, yo lo que pido es que estas personas inicien su proceso de reinserción, que les traerá al País Vasco
y que les empezará a conceder los grados y las libertades condicionales necesarias y podrán volverse a reinsertar. Sobre eso y sobre la memoria de los inocentes masacrados es sobre los que se construye la paz y la convivencia, no sobre la impunidad. Porque aquí nadie odia ni pide venganza, eso se lo puedo jurar desde el fondo de mi corazón. Pero lo que sí se pide es justicia, porque las sociedades se articulan sobre el principio de justicia. Y estos señores, como les digo, tienen abierto un camino para que puedan volver a reinsertarse y puedan incorporarse de nuevo a la sociedad y ser parte de esos fundamentos de la paz y la convivencia. Pero su impunidad no lo puede ser. Eskerrik asko, Andere Presidente. Eskerrik asko, Bengoetxe Anderea, Socialisten aldetik, Romero Anderea, zurea. Sí, gracias, señora presidenta. Yo haré una referencia a la comparecencia que ha efectuado el señor Azcárraga respecto a los pronunciamientos de SAR, el análisis que se ha hecho global, porque entiendo que la situación de ayer, desde que se empezó a movilizar a la situación actual, pues es la que es, y efectivamente, como decía la señora Bengoetxea, está resuelta, ¿no? Nosotros, con respecto a la política, empezaré desde el principio de alejamiento que refería al señor Azcárraga. No voy a reiterarme en una cuestión que es sobradamente conocida, que está dicha por la secretaria general de mi partido en Euskadi, que está firmada en el acuerdo de gobierno, e incluso que nos hemos pronunciado, aunque todavía no han sido debatidas, en algunas enmiendas que hemos presentado con ocasión de iniciativas que hay en este Parlamento y en otras instituciones. En este nuevo tiempo, en el que empezó hace 5 años, pero que efectivamente después del 8 de abril hablamos además de una organización desarmada, ya antes considerábamos que era necesaria una nueva política penitenciaria que permitiera el cumplimiento de las penas de prisión, cumpliendo los requisitos de respeto al arraigo familiar y social, y apoyando también esa reinserción en ese sentido. Permítame que no me reitere y que me ratifique, y en todo caso señalar alguna cuestión, porque lo he dicho en otras comparecencias en este Parlamento con ocasión de otras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, los familiares, hijos e hijas de presos. Yo creo que efectivamente también en ese intento, en esa nueva apuesta política transversal y ampliamente, yo creo, consensuada o compartida por la sociedad vasca, puede ayudar el que se tenga en cuenta a las víctimas, pero también puede ayudar el apoyo a esos presos y presas que quieren iniciar ese camino de reinserción, facilitándoles en la aproximación a esta sociedad vasca nueva, en la que también van a seguir, como decía la señora Bengoetxea, estando las víctimas del terrorismo. Entonces, insisto en que esa es nuestra postura. Creo, además, como he dicho en otras ocasiones, que debe buscarse la complicidad con el Gobierno de España, yo en el asunto de la nueva política penitenciaria, porque creo que es necesario y porque creo que serán conscientes en este nuevo tiempo que hemos iniciado de que podremos compartir muchas cosas. Por eso no voy a incidir en el tema del alejamiento. Si bien diré una última cosa, efectivamente, jurídicamente el tema de la realidad social, no sé si la también puede ayudar, que no lo ha mencionado el señor Azcárraga, pero que puede ayudar en otros pronunciamientos que en el futuro puedan realizarse, el artículo 3 del Código Civil, me refiero, y otras cuestiones que prevé el ordenamiento jurídico español y que puedan instrumentos y vías a la política para solventar un reto y una responsabilidad que yo creo que se incumbe a los estados cuando han resuelto un problema tan grave como ha sufrido en España y en Euskadi con tantas víctimas. Con respecto a los presos enfermos, gravemente enfermos e incurables, voy a volver a decir que, con independencia de que a nosotros, que algunas personas del Partido Socialista fueron víctimas de ETA, lo defendíamos antes, nosotros creemos en la legislación nacional e internacional y comparto con el señor Azcárraga que son bienes constitucionalmente reconocidos. El artículo 10 dice que tenemos de la Constitución derecho a la dignidad y al desarrollo libre
de la personalidad. Eso es un fundamento básico del orden político, de la paz social. El artículo 15 dice que no caben las penas inhumanas y degradantes, y por lo tanto, cuando hay un pronunciamiento en favor de una persona que sufre una enfermedad incurable o gravemente enferma, como decía el doctor, yo creo que simplemente acogiéndote, insisto, a la legislación nacional e internacional, a la Constitución, incluso también a distintos convenios internacionales sobre el derecho penal humanitario, es posible y es factible. Dicho eso, usted sabe que la situación es diferente en cada preso o presa. Algunos son o están enfermos, otros gravemente enfermos. Era la situación de Oyer, era una situación de emergencia, y en otros casos requieren de otras actuaciones, por ejemplo, de acceso al tratamiento médico. Es por lo que yo me ratifico, como hemos hecho los y las socialistas en otras instituciones, en que puede haber es difícil un pronunciamiento general, porque incluso en el cumplimiento en la legislación penitenciaria, que efectivamente comparto con usted que hay mecanismos para que se aplique la legislación española, es distinta si se solicita una cosa que la contraria. He tenido ocasión de ver algunos pronunciamientos solicitados por su asociación en algunos ayuntamientos y no tienen todos una petición igual, como no puede ser de otra manera, porque dependen de la situación del preso o presa y además de su situación procesal, cuando no es gravemente enfermo. Por lo tanto, en eso me quedo. Usted conoce perfectamente la situación de la política vasca, además ha participado anteriormente de ella, sabe cuál es la apuesta de los partidos políticos, sabe con qué cómplices hay que trabajar para hacerlo posible también con el Gobierno de España, y también conoce que la reflexión que se está realizando dentro del colectivo de presos y presas, y que próximamente podremos conocer en el camino también de esa nueva política penitenciaria, en el apoyo a los presos y presas que decidan iniciar individual, colectivamente, ese camino de la reinserción, sería favorable. Y cómo no, porque también lo sabe, el situar a las víctimas desde el conocimiento y la explicación, ese proceso curativo, que es también explicarles y tenerles en cuenta cuando se va a aplicar una nueva política penitenciaria que todos compartimos, es algo que indudablemente favorece y hace mucho más justa las soluciones políticas que podamos hacer en el futuro, aquí y fuera de aquí, para ayudar en este proceso de memoria y convivencia. Muchas gracias. Eskerrik asko, Romero Anderea, Podemos en Aldetik, Zabal Anderea, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, mila esker, Romero Anderea. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. Eskerrak eman egizuet, sareren izenean, etorri zareten, Joseba Azkarraga eta Galdos Sare, doktorea, eman dizkiguzuen azalpenagatik. Por sus explicaciones, aurreko legealdian, en la anterior ekimenak birpasatu ditut, he repasado las iniciativas que se hicieron, gaxo, y he observado que más de una presoen egoera tratatu izan da. Se ha tratado la situación de los presos gravemente enfermos zoritxarrez, en esta comisión. Horrek esan nahi du, espetxean larri gaxo dauden pertsona batzuen egoera konpondu gabe dagoela. Oraindik ere, eta iruditzen zait, ia enkistatuta dagoen arazo honi, irtenbide egoki eta behinbetikoa eman behar diogula denon artean. Are gehiago, aztertzen baldin badugu, dagoen araudia eta ikusten dugu pertsonen eskubideak modu desberdinetan interpretatzen direla, eta bidegabe konparatibo hoiek iraingarriak iruditzen zaizkit. Ez dira etikoak, ez gizatiarrak, ez da legalak ere, zuzenbide estatu demokratiko bati. Gure taldearen izenean, nire miresmena agertu nahi dizuet, aurrera eramaten ari zareten lanagatik, pertsona hauen bizi baldintzak duinagoak izateko eta beraien senitartekoei babesa helarazteko. Ni hasiko nintzateke hausnarketa batekin. Eta gustatuko litzaidake txosten bat hartu bet,
informe Rose del Observatorio del Entorno Penitenciario eta gustatuko litzaidake planteatzea estatu batuetan hausnarketa bat egiten ari direna eta beraiek esaten dute eta galdetzen dute cómo vaciar sus saturadas cárceles. Estatu batuetan ere iritsi da galdera hau. Beraiek antes reclamaban tolerancia cero en Estados Unidos frente a los delitos leves y ahora creen que hay que dar segundas oportunidades a los jóvenes que cometieron errores. Antes esperaban ganar las elecciones prometiendo cadena perpetua. Ahora, republicanos y demócratas compiten por ofrecer mejores alternativas a la prisión. Antes la cárcel era la solución a todos los problemas. Ahora es un problema más, espejo de los problemas sociales. Frente a esta verdadera transformación del enfoque penal al otro lado del Atlántico, en España asistimos al fenómeno contrario con una reciente reforma del Código Penal, que ahonda en el planteamiento endurecedor y punitivo. Y digo España porque esto compete al Estado español, obviamente. Por otro lado, me gustaría dejar esta pregunta y que cada uno haga su reflexión y, por supuesto, su aportación, a ser posible. Iruditzen zaidalako, aipatu dudan galdera honetan, laburbiltzen dira etorkizunera begira eman behar ditugun aurrera pausoak. Denok elkartuta, zerbaiten kontra, eta da, zeren kontra denok elkartu behar garen impunitatearen kontra. Eta berez, ikusten ari garen egoerak impunitatearekin zerikusi handia dauka. Gure alderditik, giza eskubideren errespetu osoz, alde guztietatik eta bide guztietatik behin eta berriro aldarrikatu dugu eta jarraituko dugu aldarrikatzen. En España encontramos ciertos paralelismos con la situación de Estados Unidos y también algunas diferencias. Por un lado, los movimientos sociales y los juristas llevan años señalando la disfuncionalidad de nuestro sistema penal, que produce altísimas tasas de encarcelamiento pese a los bajos niveles de delincuencia. Sin embargo, las reformas del Código Penal han alargado la duración de las condenas. Hau ere, arazoetako bada. Esto también zigor kodeak gerota erreforma gehiago jasaten ari da, eta erreforma hoiek gerota krudelagoak dira. Batez ere, vulnerableak diren pertsonekiko. Como decía, el Partido Popular parece seguir entendiendo que la mano dura contra el régimen, contra el crimen, perdón, da votos y no parece que haya ningún partido que presente un discurso alternativo. Hau ere beste hausnarketa bada. Zer egin behar dugu olako partido baten aldarrikapenen kontra modu legalean bide guztiak esploratuz eta denon artean elkartuz. Por otro lado, la opinión pública muestra poco interés en los temas penales. Argi dago, azkeneko inkestetan ikusten ari garela gerota arreta gutxiago ipintzen dela eta tamalez enkistatu daiteken arazo bada eta zoritxarrez gure herrian oraindik ere kartzeletan pertsona asko daude horrek suposatzen duen saminarekin eta noski ere familiarren sufrimendarekin. La clave debe pasar por unir el discurso acerca de la reforma penal con las dos temáticas que se vislumbran como claves en el discurso político español. La lucha contra el paro, la desigualdad económica y la protección a los más débiles, por un lado, y la regeneración democrática y el combate contra la corrupción, por otro. Hau da, bi
aspektu hauek kontutan eduki behar dira, benetan arreta ez jartzeko edo arreta ez desbideratzeko nahi duten tokietara. Arazoak muinetik tratatu behar dira eta soluzioa edo irtenbidea arazoa errotik tratatzen baldin bada etorriko da, bestela ez. Kontutan eduki behar dugu eta oso adierazgarria iruditzen zait, adibide bat, si relacionamos el gasto en prisiones con el gasto educativo, podemos señalar que por cada persona en prisión podríamos tener 10 personas becadas o 4 plazas de educación primaria cubiertas. Hau benetan harrigarria da eta hausnarketa egiteko modukoa da. Nun inbertitu nahi dugun, ze baliabideak nahi ditugun. Beste alde batetik, resultaría mucho más barato y eficaz que estas personas recibieran oportunidades para tratar su problema, ya sea de drogadicción, ya sea de otro tipo, de enfermedad mental, etabar, aipatu bezun bezala, que estar en la cárcel, y además podemos empezar a unir el discurso de la regeneración política con la regeneración de la justicia penal, que debe ser una justicia más preventiva, más restaurativa y menos represiva. Beste alde batetik, gustatuko litzaidake, me gustaría bukatzea esanez, proiektu badago Zubietako kartzel makroespetxe erraldoi hori egiteko, eta nire urrengo hausnarketa izango litzateke, ez litzateke hobe izango CIS edo Centros de Reinserción Social egitea kartzela bat, baino Eusko Autonomia Erkidegoan badaukagu makro kartzela bat Araban kokatuta dagoena, eta horrekin nahikoa izango litzateke hartatzeko edo hartatzeko nahikoa izango litzateke dauden presoak, dauden pertsonak hor kokatuak izateko. Badugu ere Basaurikoa eta Martutenekoa. Noski, baldintzak ez dira honenak eta nahikoa izango litzateke. Eta gero, beste alde batetik, kontutan eduki beharko genuke estatutua. Gernikako estatutuak esaten digunaren arabera, transferentzia, espetxe politikaren transferentzia ona ekartzea, behin betiko, eta ez hori bakarrik. Denboraren poderioz, noski, presoak, urruti dauden preso guzti horiek, poliki-poliki, gero eta gertuago ekartzea, eta bide horiek uztartuz, poliki-poliki, espetxe politika zuzenagoa, gizatiarragoa, eta beste hausnarketa guzti horiekin irtenbide behin betikoa sufritzen ari diren pertsona hauei behintzat beraien bizi duintasuna bermatzeko, eta noski gaso, larriki gaso dauden presoak kartzeletan behin betiko kartzeletik ateatzeko modu egokian hartatuak alizateko. Eskerrik asko, Zabala Anderea, EH Bildun aldetik, Arzuaga jauna. Eskerrik asko, Batzorde Buru Anderea, eta eskerrik asko, Azkarraga jauna, eta Aldoz jauna, emandako azalpenen gatik, sareren lehengo aldiz agerraldi bat egiten duela parlamentu honetan. Esan nahiko nizuek urte askotarako, baina ez dizuet esango, espero dudalako denbora gutxirako zuen jarduna, zuen lana egin behar izatea, zeuen objektiboak, zeuen helburuak bete ditzazuen alik eta azkarren, ez? Ibilbide laburra daukazuela esan duzu, eta ibilbide laburra nahiko nuke ukitzea, eta tamalez ematen du luzera doan arazo bati buruz hitz egiten diguzuen, ez? Konpartitzen dugu zuen kezka, konpartitzen dugu ekartzen dugu zuen urgentzia, konpartitzen dugu hau tratatzen ez bada eta honi aurre egiten ez bazaio emaitza luktuoso izan daitekeela, oso larria pertsonik.
pertsonen ikuspegi batetik, baina baita ere esango nuke oso larria bizikidetzaren ikuspegitik inork nahi ez duen bukaera bat egon daitekelako ekartzen dizkigu zuen kasu hauetan. El señor Galdós hacía una pregunta que para mí es crucial, que es ¿qué es la cárcel, no? Y eso me remitía en cierta manera a ese debate sobre las funciones de la pena, en la cual algunos decían, algunos autores utilitaristas decían que la pena tiene que tener algún tipo de utilidad y hablaban de la prevención, ¿no? Para que no se cometan nuevos delitos, algo que hoy en día es un objetivo que está absolutamente superado porque no es en la situación en la que nos encontramos, no va a traer una actitud de prevención o una función de prevención en ningún caso, porque como ustedes bien han dicho, ciertos delitos, al menos delitos de motivación política, ya pertenecen al pasado, pero otros hablaban de la resocialización o de la reintegración de las personas presas a la sociedad, ¿no? Y precisamente es esta la función, el fin, el objetivo que viene amparado por la Constitución. Pero este fin se malogra, este fin desaparece cuando, como ustedes narran, se impide la conexión del preso con su familia, con la sociedad, con su pueblo, siendo la cárcel precisamente eso, ¿no? Una institución absolutamente impermeable en la cual la incomunicación y el aislamiento del preso es lo que se está buscando. Entonces, si estas funciones, estas teorías no funcionan, en la que nos quedamos es en la función retributiva, es decir, responder con un mal, que es la pena, a otro presunto mal, que fue el delito. Y de esta compensación es de la que surge la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que es precisamente la mentalidad punitiva que se está imponiendo hoy en día, ¿no? Y lo digo con una instrucción penitenciaria en la mano, la 3/2017, que habla del procedimiento para la emisión de informe médico de tramitación de la excarcelación por enfermedad muy grave con padecimientos incurables, y de la cual el ministro del Interior además hizo una interpretación, por la cual decía que el criterio debía de ser motivado y certificado por profesionales médicos, no obedeciendo en ningún caso a criterios subjetivos, ¿no? Y estoy de acuerdo que los informes médicos deben de ser motivados, deben de ser certificados, deben de ser objetivos, deben de ser independientes, deben de ser científicos, pero no para valorar la situación del preso de tal manera que pueda acceder o no a la libertad, sino para que sea mejor tratado, para que sea mejor atendido, para que sea mejor diagnosticado, ¿no? Y es precisamente la paradoja de esta respuesta del Gobierno que le da al diputado, al senador autonómico, Jon Iñarritu, cuando dice que solo se podrá acceder a la libertad en los casos que exista un peligro patente para la vida cuando la razonable certeza de fallecimiento del interno es un plazo inferior a 2 meses, ¿no? Y esto me parece de una obscenidad absoluta, y precisamente el señor Galdós se refería a ello, ¿no?, cuando decía que los médicos no pueden participar en esta función que se les quiere dar, ¿no? Una función que a mí me recuerda mucho al médico que está al lado del torturador y que le dice, bueno, puedes seguir aplicando los electrodos, puedes mantener la tortura porque todavía resiste, ¿no? Mi pregunta es si el médico tiene capacidad, además de hacer una lectura o un razonamiento médico hasta semejante extremo, ¿no? Si puede determinar si a un preso le quedan 2 meses de vida o menos con semejante actitud. Y lo digo porque vuelvo a reiterar, el razonamiento del médico debe ser objetivo, debe ser independiente, debe ser científico, pero lo que es absolutamente subjetivo, y se refiere, ¿no?, esta respuesta del ministro, no obedeciendo en ningún caso a criterios objetivos, lo que es de una subjetividad obscena es el que tenga que ser 2 meses, la expectativa de vida que le tenga que quedar al preso para poder acceder a la libertad, cuando podría ser de 6, cuando podría ser de 1 año, cuando podría ser de 2. Esto es lo subjetivo y esto es lo realmente obsceno, como digo. Han mencionado el caso de Oyer Gómez, ciertamente ha llegado tarde la decisión de de los tribunales franceses, con una expectativa de vida cortísima. Está en Bayona y ojalá podría estar con los suyos en Gasteiz, y esa es la voluntad y ese es el ánimo que tiene
EH Bildu, pero en cualquier caso está en libertad. Porque hay otros casos también que, como decía el señor Azcárraga, no estamos hablando únicamente de casos graves, de casos incurables, sino de casos terminales. Y ahí deberíamos de hablar del caso de Aitxol Gogorza, que ha tenido episodios además de suicidio, que en cualquier momento puede deparar un resultado odioso. El caso de Chus Martín, en una situación muy similar, o el caso que han mencionado de Ivón Iparraguirre, que además me gustaría comentar que estuvo en libertad vigilada, cumplía con todas las medidas de control que se le impuso, pero en un arranque involutivo, diría, hoy en día vuelve a estar en prisión, vuelve a estar alejado y vuelve a estar sometido a un riesgo real y a esa posibilidad de que todo termine de forma luctuosa y de forma odiosa a la cual se está enfrentando. Nos han solicitado un pronunciamiento. Muestro la voluntad de Euskal Herria Bildu para acoger esta solicitud y me gustaría que profundicen en qué términos querrían este pronunciamiento. Algunas instituciones, como el Ayuntamiento de Gasteiz y creo que las Juntas Generales de Araba, se han pronunciado con la cuestión de los presos enfermos en unos términos muy legalistas, pero que nos parece que está bien, haciendo referencia a la legislación vigente, que como ustedes han explicado, da vías para que se pueda poner en libertad, para que se pueda excarcelar a las personas presas con enfermedades graves o incurables, y que además quiero poner en valor estas decisiones que se adoptaron porque muestra un primer consenso amplio, total, diría, pero sí amplio, para enfrentar esta cuestión. Es cierto que se llevó este debate al Congreso y que tuvo otro resultado, lo cual es una pena, no fue posible que se podría aprobar allí también, pero sin embargo, bueno, considero que en este Parlamento tenemos otra sensibilidad, tenemos otra correlación de fuerzas y podríamos llegar a acuerdos en esos mismos términos y también tal vez en términos de rechazar o reprobar esta instrucción que les comento y que lleva a esas conclusiones que he tildado de obscenas y bueno, que me parece que me quedo a un corto, ¿no?, con esa atribución. En cualquier caso, díganos en qué términos les interesaría ese pronunciamiento para que sepamos también, bueno, desde SARE qué es lo que se nos está trasladando y para que podamos acoger esa solicitud. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, eta orain abertzalen aldetik Iturrate jauna dauka hitza. Eskerrik asko, presidente Andrea. Gracias, señora presidenta. Bain, eskerrak emon, Azkarraga eta Galdós jaunei, bertaratzeagaitik eta emondako azalpenekaitik, beste alde batetik ezagunak genituen aurretiaz basarerekin izandako bilera eta harremenekaitik eta zelan ez, basareren aktibitatea eta helburuak eta jakinak direlako hiru orain dela hiru urte martxan dagoen ekimen bat delako eta ondo ezagutzen dugu zeintzu diren helburuak eta martxan jarri dituen ekimenak. Hasteko esan beharra dago Euskoabertzalearen taldearen izenean edo Euskoalderri Jeltzalearen izenean Azkarra jaunak azaldutako sareren hiru helburuekin bat egiten dugula. Eta ez hori bakarrik, aspalditik horrelako aldarrikapen bat baino gehiago egin ditugu. Ez bakarrik talde parlamentario bezala, ez bakarrik alderdi politiko bezala, baizik eta erakunde publikoak eurak ere, eta legebiltzar honek ere, behin baino gehiago egin ditu, bai giza eskubide batzordean, baita osoko bilkuran ere, urrunketaren kontrako, presoen urrunketaren kontrako aldarrikapenak eta baita ere larriki gaixo dauden presoen egoera aritzeko edo aldatzeko edo trataera aldatzeko
aldarrikapenak ere, bai, kasu konkretuetan eta baita orokorrean ere. Zentzu horretan, guk ez dugu txartu ikusten Sarek gaur egiten duen eskaria, hau da, aldarrikapen bat tena edo... pedía una declaración de este Parlamento en el sentido de instar el cambio del trato en el caso de nuestros enfermos. Volveremos a hacerlo, pero ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho en más de una ocasión, lo hemos hecho en casos concretos, refiriéndonos a presos concretos, y lo hemos hecho también en general en relación con la situación de los presos gravemente enfermos. Y lo hemos hecho también, y no tenemos inconveniente en volver a hacerlo, en la exigencia del fin de la política de alejamiento de los presos de ETA. Y no es solamente Sare quien ha traído este tema al Parlamento, no solamente los grupos parlamentarios lo han tenido en su agenda política y se ha debatido y se han llegado a acuerdos y a declaraciones, se han aprobado proposiciones no de ley en ese sentido, sino que han comparecido representantes de Cherat, hijos de presos alejados a muchos kilómetros, etcétera. En fin, que creo que esta comisión y este Parlamento tiene una idea muy, muy razonable y muy exacta de la situación de la realidad de los presos de ETA, y además pues en sus declaraciones coincide con los tres objetivos que ha señalado, coincide mayoritariamente con los tres objetivos que ha presentado como objetivos fundacionales de Sare. Y además creo que es también un aspecto que debe resaltarse, es que esas mayorías han ido pues ampliándose o han ido cambiando con el paso del tiempo y con el adecuándose a una nueva realidad, a una feliz realidad, que es la de la desaparición o el fin de la actividad violenta armada de ETA, y creo que otros pasos van contribuyendo a ello también. Dicho esto, yo sí coincido con alguna otra portavoz de otro grupo parlamentario en el sentido de que en la construcción de la convivencia y en relativo a la memoria de la convivencia, en el papel central de las víctimas. Creo que eso es algo que también este Parlamento ha dejado sentado en lo mismo que se ha pronunciado en relación con la situación de los presos, el alejamiento, los presos gravemente enfermos, etcétera. También ha declarado el papel central de las víctimas en la construcción de la memoria, el papel también que tienen las víctimas en el seguimiento de la política penitenciaria, los derechos de la víctima respecto al victimario en el proceso penal y creo que eso es conveniente también reivindicarlo. Ahora bien, eso no obsta para que, y también somos, por supuesto, firmes partidarios de la separación de poderes, pero eso no obsta para que no pueda haber pronunciamientos políticos y declaraciones de los parlamentos que representan, al fin y al cabo, la soberanía popular, la voluntad y la opinión de los ciudadanos, ¿no? Y yo creo que llevar al extremo de comparar o hablar en términos de presiones a la justicia una declaración de un parlamento me parece un poco excesivo, sobre todo cuando se hace al día siguiente que se ha reprobado un ministro de justicia precisamente por presionar a la fiscalía o presionar a la justicia, ¿no? Yo creo que, a ver, compartiendo la importancia, y creo que no debemos de olvidar, ¿no?, la centralidad de las víctimas, creo que también es necesario que la ciudadanía, a través de sus instituciones, como lo hace a través de la sociedad civil organizada en diferentes aspectos, lo haga a través del Parlamento. Dicho esto, también creo que si lo que pretendemos es lograr el objetivo, los objetivos deseados y lograr la eficacia, debemos de preguntarnos a nosotros mismos, más en privado quizá que en público, porque estas reflexiones en público pues no suelen ser excesivamente sinceras, las preguntas a uno mismo, las autocríticas, etcétera, ¿cuál es el camino más práctico, más efectivo para conseguir los objetivos buscados? Y yo si lanzo la pregunta al aire, si una multiplicación de declaraciones que en muchas ocasiones inconexas, que vienen por agentes bien políticos o bien de la sociedad civil organizada,
múltiples y multidireccionales, pues contribuye a que los jueces de vigilancia penitenciaria modifiquen el criterio que estaban manteniendo hasta ahora o no, o puedan entenderlo como una presión de y eso enroque posiciones que nosotros creemos que hay que ir modificando. Por lo tanto, en resumen, estamos de acuerdo, compartimos los tres objetivos a los que ha presentado el, que han presentado los comparecientes en relación con la red SARE, y compartimos y además nos hemos pronunciado y continuaremos haciendo cuando consideremos que es bueno y que es necesario y que favorece a los objetivos planteados. Y desde luego reiterar nuestro compromiso con ello, ¿no? Con la necesidad del fin de la política de alejamiento de los presos de ETA, del fin de la excepcionalidad en la aplicación de la legislación penitenciaria a los presos de ETA y el fin del trato que se está dando a los presos gravemente enfermos. Eta hori da laburbilduzu eskualdera jeltzalearen jarrera. Besterik ez. Y esta es nuestra posición. Es que recasco Iturrate jauna, orain berriro Bueno, es que ricasco. Gracias. Ya haré una valoración general, igual en algún tema sí que respondo puntualmente, ¿no? Pero fundamentalmente que quiero trasladar, y luego el doctor Galdós en la parte más profesional tendrá cosas que decir. Yo sí que quiero trasladar al conjunto de las intervenciones que ha habido aquí mi agradecimiento, ¿no? Porque incluso aquellas que han sido pues muy críticas y tal, se han hecho con respeto, y yo creo que es importante eso en todos los lados también, por supuesto, en el Parlamento, ¿no? Y por ir por un orden de intervención, en el caso de la señora Bengoechea, sí que es cierto que nosotros pedimos la intervención por el caso de Oyer Gómez. Lo que pasa es que, bueno, que la tramitación, yo ya conozco que las tramitaciones en los parlamentos son lentas, ¿no? Y que, por lo tanto, desde que se pidió hasta el momento que se ha producido, pues ha pasado un tiempo en el cual Oyer Gómez ha sido puesto en libertad. Pero sí que es cierto que en la misma petición hablábamos del conjunto de presos gravemente enfermos, y eso es lo que hoy hemos querido trasladarles a ustedes. A mí, yo quiero trasladar que a mí me ha preocupado mucho una parte de su intervención, cuando usted ha dicho que una persona es ella y sus circunstancias. Yo quiero trasladar que, al margen de los delitos que cualquier persona haya podido cometer, bien sean personas condenadas por pertenencia o colaboración con ETA, o bien cualquier otra persona con cualquier otro tipo de delito, no pueden quedarse al margen de su derecho a la dignidad, de su derecho a ser tratados, en el caso de las personas gravemente enfermas, al margen, repito, de cuál sea el delito cometido, porque entonces ustedes están haciendo un trato diferenciado de qué tipo de la tipología de presos o presas que se encuentran en las prisiones. Permítame que le diga. Hablar o equiparar todo esto con el holocausto judío, a mí parece que ya es una interpretación de cualquier punto de vista que no tiene una relación directa con el tema que estamos tratando aquí, pero por supuesto usted está en su derecho de trasladar lo que crea más conveniente, ¿no? Mire, la paz y la convivencia, sin duda hay que fortalecerla desde un relato de la memoria en el que todos nos sintamos reconocidos, un relato de la memoria inclusive, que yo creo que tiene que ser la suma de varios relatos, pero la paz y la convivencia lo que no se puede construir es desde la venganza, desde el revanchismo, que es un poco el planteamiento, no digo que lo haya hecho usted directamente, pero sí que se está haciendo en el caso del colectivo de presos y presas vascas. Claro, por supuesto, y con esto contesto también, yo no sé si el señor Iturrate o algunos más han comentado que las víctimas deben estar presentes, claro que tienen que estar presentes, las víctimas hay que tenerlas muy en cuenta en todo este proceso, claro que hay que tenerlas. Pero yo haría una diferenciación. Es decir, las víctimas no están representadas por ningún partido político. Incluso diría que las víctimas tampoco están representadas por ninguna asociación concreta, porque hay varias asociaciones y hay muchas víctimas que tienen su propio criterio y además lo transmiten públicamente. Yo quiero recordar algunas manifestaciones que han hecho víctimas, como por ejemplo, ustedes conocen, Rosa Rodero o Sara Huesa, digo,
estoy absolutamente de acuerdo con ellas cuando trasladan directamente que ellas no quieren trasladar odio ni a sus hijos ni a sus nietos, que ellas quieren dejar una sociedad mejor de la que ellos recibieron de sus mayores y que por lo tanto quieren una sociedad, si no reconciliada, sí, cuando menos en convivencia. Yo creo que esos son los pasos que debemos de dar. Y a mí, hacer esa valoración que usted hace sobre las cárceles como un lugar, no sé, casi idílico, ¿no? Bueno, o cuando menos que son cárceles muy modernas. Hombre, hay diferencias, señora Bengochea. Es decir, una cosa son alguna cárcel donde hay políticos presos, no presos políticos, sino políticos presos, ya sé usted a qué cárcel me refiero, y otra cosa es pues cárceles como las de Puerto Santa María o la cualquier cárcel de Andalucía. Yo creo que hay una diferenciación importante, y sobre todo las cárceles, lo que sí se han convertido, yo comparto con la señora Zabala, en una especie de almacén de personas. La cárcel no sirve como un elemento de reinserción, pero ningún tipo de persona presa, ni los presos que puedan, presos o presas que hayan podido pertenecer a ETA, ni ninguna otra. Ha manifestado que está usted de acuerdo con que a Oyer Gómez se les aplique la ley. Yo, claro que sí, yo también. Pero lo que estamos pidiendo es que el caso de Oyer Gómez, que no ha sido tratado por la justicia española, sea similar al tratamiento que se puede dar a los presos gravemente enfermos en las cárceles españolas. Eso es lo que estamos diciendo, y por lo tanto, a mí me alegra que usted diga eso, que en el caso de Oyer Gómez se ha aplicado la ley. Yo imagino que a continuación usted también estará de acuerdo que en el caso de los presos gravemente enfermos en cárceles españolas también se les aplique la ley. Por lo tanto, yo creo que ahí podemos compartir un espacio de acuerdo. Y si proponemos que haya algún tipo de iniciativa, pues posiblemente usted también la apoye, porque en cualquier caso nosotros propondríamos que hubiera una iniciativa en la cual cuando menos hubiera dos puntos. Así que contesto a la señora Arzuaga, ¿no? Una primera, en la línea que se ha aprobado en otros instancias políticas, el Ayuntamiento de Gasteiz o en las Juntas Generales de Araba, que haya un pronunciamiento en el que se diga claramente que se inste a las autoridades, a las instancias competentes, a que se tenga en cuenta la legislación interna, en el caso de la legislación española, pero también la legislación europea. Fíjese, si lo que estamos pidiendo nosotros es que se respete la ley. Pero yo plantearía un segundo punto que me parece importante, y en ese segundo punto es que haya un rechazo a esa norma que se ha intentado trasladar, porque se ha trasladado por instituciones penitenciarias y al cual de manera exhaustiva se ha venido pronunciando el ministro del Interior. Haya un rechazo a esa norma en la cual se plantee que ese concepto de riesgo patente se considere que es riesgo inminente de muerte, y que por lo tanto eso está en contra pues de aspectos deontológicos que posiblemente el señor Galdós trasladará, pero sobre todo ante cualquier criterio de humanidad y de dignidad de las personas. Yo creo que nosotros trasladaríamos, y tiene razón el señor Iturrate, que este Parlamento se ha pronunciado en otras ocasiones, pero hay una novedad en eso, señor Iturrate, que en este caso hay una directriz de instituciones penitenciarias que traslada una forma determinada de entender el término de riesgo patente, y que por lo tanto ante eso hay que mantener, yo pediría que se mantenga una posición por parte de las instancias políticas ante lo que cuanto menos nosotros consideramos que es preocupante. Respecto, señora Bengochea, a la separación de poderes, por supuesto. Pero bueno, ahí yo poco más puedo decir, porque como no estoy en el ámbito de la política, si estaría diría alguna cosa más, pero sí, respecto a la separación de poderes. Y, mire, yo creo que hay que dejar de utilizar ese concepto. Como ETA sigue existiendo, la vulneración de derechos, pues está bien que se produzca. Es decir, ETA tiene que desaparecer. Mi opinión es que ETA ya desapareció hace 6 años casi, cuando tomó la decisión de abandonar definitivamente la violencia. Y a partir de ahí se han dado pasos, y ojalá se sigan dando más pasos en todo este proceso. Pero lo que no creo que se pueda hacer es que, como ETA no ha tomado la decisión de disolverse, el tema de el respeto a los derechos de las personas presas, allá ellos, porque según usted ellos son ellos y sus consecuencias. Y no, y permítame, yo no comparto esa tesis. Y permítame que le haga una pregunta final. ¿Usted aplicaría la legislación en el caso de los presos gravemente enfermos, cualesquiera que sea el delito que hayan cometido?
o usted supedita el delito cometido a que si una persona está gravemente enfermo con enfermedad terminal, se le puede aplicar la legislación o no, por ser más concreto? ¿A usted le parece bien que al general Galindo, con 75 años de condena, por enterrar en cal viva a dos personas, prácticamente no pasara por prisión porque tuvo una arritmia? Y en cambio, eso que puede estar bien, según algunos, está mal en el caso de los presos terminales, con riesgo inminente de muerte, tengan que morir en prisión o en la puerta de la cárcel. Bueno, esas, yo creo, y permítanme que le haga, no sé, yo no sé quién para hacer la pregunta, pero es una valoración que yo creo que tendríamos que hacer, ¿no? Bueno, señora Romero, bueno, yo le agradezco mucho su intervención y además, pues es cierto, compartimos usted y su partido, por supuesto, compartimos muchas de las cosas que aquí estamos valorando. Yo creo que hay un eso común en que lo que supone, fundamentalmente, 6 años después, que hay que avanzar de una forma diferente y que hay que trabajar de una forma diferente y que no se puede entender que la aplicación de la legislación pueda ser la misma hoy que hace 6 o 7 años. Y eso es que incluso algunos magistrados, como comentaba antes, del Tribunal Supremo lo han venido manifestando. Es decir, que hay una... utilizo también la interpretación de Joaquín Jiménez, magistrado del Supremo. Él dice, hay una interpretación abusiva de los tipos penales de pertenencia y colaboración y ha perdido sentido cuando ETA ha abandonado hace más de 5 años su actividad. Eso lo dicen algunos magistrados del Tribunal Supremo y yo, por supuesto, comparto esto. Comparto, por supuesto, con la señora Romero también ese respeto que hay que tener a la legislación interna, a la legislación internacional, y que esta aplicación, que aquí no estamos diciendo que nadie se salte la legislación y que estos presos tengan un trato de favor, no, estamos diciendo que se les aplique la ley como se aplica a cualquier otro preso o presa en función de esa situación de gravedad que tiene él. Y sí, yo comparto con usted también que, y espero además que en esa reflexión que el propio colectivo de presos y presas que en estos momentos están en ese debate interno y que yo no sé cuándo podrá finalizarse, que es un debate que tiene sus inconvenientes al estar realizándose en 74 prisiones fruto de la política de alejamiento y de dispersión, pero yo creo que las conclusiones van a ir en la vía que se ha venido dando hasta el momento de avanzar hacia esos espacios de convivencia y de solución de los problemas, ¿no? Bueno, al señor Zabala le he contestado en algunas cosas de las que ha dicho y cómo vaciar las cárceles saturadas. Usted se refería a alguna normativa y algunas manifestaciones que se habían hecho en otros países. Es muy difícil porque en este país se ha venido legislando a golpe de noticia en los periódicos. Es decir, ante una noticia que puede llegar a crear una cierta alarma social, pues se endurece el Código Penal y fruto de eso, al final, ¿qué se ha conseguido? Pues lo que comentábamos antes, esa saturación de las prisiones y fundamentalmente convertir las prisiones no en un elemento, pues, no sé si reinserción, sino fundamentalmente, bueno, en un almacenamiento de personas que están ahí hasta que cumplen la condena y cuando salen, pues posiblemente vuelvan a delinquir, que no es el caso de los presos y presas a los cuales hoy nos estamos refiriendo. La clave, sin duda, es la reforma del Código Penal, pero la clave también, en el caso de la reforma de la legislación, es fundamentalmente terminar con la legislación de excepción, porque la legislación de excepción que se aplica ad hoc a este colectivo de presos y presas, lo que está posibilitando que de estos 10 presos, o 13, por ahí anda, ¿no?, que están gravemente enfermos, todos ellos, hoy podrían estar en libertad acogiéndose al tercer grado, cosa que no se les ha permitido porque siguen estando en primer grado, porque ya tienen cumplida la mayor parte de ellos los 2/3 o las 3/4 de la condena y, por tanto, tendrían derecho a una situación diferente. Por lo tanto, hay que reformar, claro, o hay que derogar algunas legislaciones de carácter excepcional que están incidiendo gravemente en estos temas. En el caso de la cárcel de Zubieta, yo, en la etapa en la que yo estuve en el gobierno, me sentaba en esta mesa también, hombre, nosotros cuando se planteó el tema de la cárcel de Zubieta, sí que pedimos en su momento al gobierno que se hicieran, no se utilizara nuevamente ese concepto de macrocárcel, sino que fundamentalmente se fuera a módulos reducidos, módulos pequeños de atención muy directa
a la especificidad de cada grupo colectivo de presos y presas, ¿no? El caso del Euskal Herria Bildu, yo me he referido un poco al pronunciamiento que, bueno, que a nosotros nos gustaría que se pudiera hacer algo similar, ¿no? Pero hay un elemento que yo sí que quiero hacer referencia, que es fundamentalmente a la circular de instituciones penitenciarias. Claro, la circular de instituciones penitenciarias y el propio ministro del Interior, ¿qué es lo que hace? La instrucción de instituciones penitenciarias afecta directamente al Código Penal, con lo cual lo que hace instituciones penitenciarias es hablar o interpretar el Código Penal cuando esa interpretación no corresponde a instituciones penitenciarias, pero lo hace. En todo caso, a instituciones penitenciarias le podría corresponder el aspecto normativo de funcionamiento interno de la prisión, pero no interpretar lo que es o lo que dice el Código Penal y, sobre todo, hacer uso de esa interpretación de peligro latente, en parece que eso, el, creo que es el término que se utiliza, e interpretarlo como un riesgo de que en dos meses esa persona tiene que morir porque si no, no es puesta en libertad. Pero es que además el Tribunal Constitucional se ha venido pronunciando sobre esta materia ante una sentencia de la Audiencia Provincial, en este caso de Madrid. El Tribunal Constitucional lo que ha venido diciendo es que la denegación de la libertad anticipada ante una sentencia de estas características, haciendo decir a la norma lo que no dice, es una interpretación que no es acorde a la legislación en esta materia. Esto lo dice el Tribunal Constitucional. Y a mí me parece muy ilustrativo que el Tribunal Constitucional, primero, ponga de referencia la importancia de estar fuera de la cárcel para tener la posibilidad de que la situación de enfermedad grave o terminal no que pueda solucionarse, porque si es una enfermedad terminal no podrá solucionarse, pero sí que posiblemente se pueda paliar, y eso es lo que dice también el Tribunal Constitucional. Y en segundo lugar, el Tribunal Constitucional hace de la lectura restrictiva que se hace del reglamento por parte de la circular de instituciones penitenciarias, dice que la misma está introduciendo un factor de riesgo para la integridad física y para la vida del propio enfermo. En definitiva, yo creo que en este caso, yo tengo que alabar la decisión del Tribunal Constitucional, atiende una finalidad, no hacer daño añadido a una persona que está ya gravemente enferma. Por lo tanto, yo creo que hay razones más que suficientes para plantearnos que lo que se está haciendo, primero, no es legal, en segundo, es inhumano y es una crueldad absoluta. Yo creo que esto debe de terminar y sobre todo debemos de avanzar, y así no se avanza hacia una situación diferenciada. Y por último, y termino con esto, mire, respecto a las víctimas, totalmente. El día que ustedes quieran que nosotros hablemos también de las víctimas y la forma de proceder, pues lo haremos, no tenemos ningún problema. Pero lo que sí creo que es conveniente trasladar también, que ninguna asociación de víctimas puede condicionar la política de los gobiernos. Y yo creo, desgraciadamente, que se está condicionando de manera muy grave. Y yo creo que el señor Iturrate, bueno, más o menos le he contestado. Yo reconozco, señor Iturrate, que es cierto que hay veces que muchas veces podemos entender que la labor pública, lo que digamos públicamente sobre todo ese tipo de cosas, pues puede ser más negativo que la labor callada y tal, pero yo creo que ambas son compatibles, ¿no? Yo creo que sí, que es importante la labor que sin duda desde el Gobierno Vasco se puede estar haciendo en diferentes instancias ante ese tipo de situaciones, pero yo creo que es importante también que ante la opinión pública se sepa que no están solos, que la gente que está trabajando por terminar con ese tipo de situaciones, pues también cuenta con el respaldo de los parlamentos y cuenta con el respaldo del Gobierno, o por lo menos con la coincidencia, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Eskerrik asko, bigarren txandari emango. Parkatu. Sí, perdón. Aldos, jauna, zurea da hitza. Aldos, tiene usted la palabra. Bueno, Sebas Jara, pues me ha facilitado mucho las respuestas, porque más prácticamente la mayoría ya están contestadas. Yo me voy a limitar a algunas cuestiones más médicas. Antes quisiera comentarle también a la señora Bengoechea que hablamos siempre con el mayor respeto a todas las víctimas. En este caso no estamos hablando de las víctimas, pero sí que podíamos hablar a todas las víctimas. Estamos hablando de la salud de las personas presas que están en la cárcel. Y hay que recordar que usted dice que hay que aplicar la ley. Efectivamente, la ley dice que las personas presas, cualquiera, tienen los mismos derechos
una asistencia de calidad en la salud. Eso es lo que dice que tienen que hacer, y no lo hacen, porque la estructura de la cárcel, como ya he dicho antes, imposibilita. Por lo tanto, quien no está aplicando la ley es el gobierno. En cuanto a las transferencias, la señora Zavala, sería muy interesante que haya una política de transferencias y que la sanidad, de alguna manera, creo que ha habido un acuerdo entre instituciones penitenciarias y Osakidetza. Puede ser interesante, pero ya el propio documento plantea un problema, y es justamente lo que estoy yo insistiendo, que es que lo procedimental, la situación de un paciente que está en la cárcel, no vive de la misma manera, vive en un espacio muy distinto al de una persona que está fuera de la cárcel. Y ese problema, aunque haya transferencias, aunque haya una mejora en cuanto a registros de los pacientes, que haya una buena colaboración, pueden mejorar, incluso tal como pone en el documento, la situación de los presos, de los médicos penitenciarios, la integración de los médicos penitenciarios en Osakidetza. Pero lo que no va a conseguir es la integración de las personas presas en la sociedad, y eso es lo que hay que intentar. En cuanto a los informes médicos objetivos, la pregunta de H. Bildu, efectivamente, el ministro del Interior dijo que puso el plazo de 2 meses. Yo creo que en un informe médico no se pueden poner plazos exactos. Siempre se habla en términos probabilísticos, ¿no? Y eso no se hace. Sí, se dijo también que en el caso de Oyer Gómez, dieron un plazo de 6 meses. Eso es un lenguaje que se utiliza, pero que no es lo correcto. Yo les voy a leer el documento que firmaron los médicos de Osakidetza para liberar al ya fallecido Josu Urrutikoetxea, ¿no? Y que fue criticado, y que fue que no fue aceptado por el Colegio de Médicos de Madrid y por una médico forense. Decía así: la Comisión Médica del Servicio Vasco de Salud, este grupo de doctores, concluía que el peso se encontraba en una situación irreversible, en la que más de la mitad de los pacientes fallecen antes de los 9 meses, y la probabilidad de supervivencia, a los 12 meses estaría en torno al 10%, es decir, que tendría un 90% de posibilidades de fallecer antes de un año. Esos son términos que está bien. No se puede concretar en cada caso individual lo que va a suceder, sino que se habla siempre en referencia a estadísticas. Afortunadamente, Josu Urrutikoetxea sobrevivió 2 años más. Afortunadamente, Uribe Echeverría sobrevivió dos años más. Y es lo que justamente un médico debe desear a cualquier persona que esté enferma, bien sea en la cárcel o bien sea fuera de la cárcel. Y eso es lo que impide la normativa esta que también tengo en mis manos, donde claramente se están incumpliendo la deontología médica, cuando nuevamente aquí está diciendo lo que al médico lo que debe hacer, en realidad lo que debe hacer para mantener el máximo del tiempo a una persona en la cárcel, lo cual es de una crueldad impresionante, y por lo tanto está, me parece muy bien la idea de intentar algún texto, para que consensuar algún texto a nivel institucional, el que sea, ¿no?, para reprobar esta ley, porque esta ley es una ley de pena de muerte, no se puede admitir. Hay que recordar, y lo dice el artículo 62 sobre médicos peritos del Código Deontológico de la Organización Médica Colegial de España: la cooperación con la justicia y la administración no debe significar
menoscabo de los derechos del paciente. Por lo tanto, todo médico que está colaborando con la justicia para menoscabar los derechos del paciente, los derechos a la salud que tiene el paciente, no está actuando deontológicamente, y esto hay que criticarlo. Habría que criticarlo a nivel incluso institucional, a nivel de colegios médicos. Los médicos no podemos admitir estas ilegalidades o esa falta de ética. En principio, esto es lo que a mí me quedaba por decir. ¿De acuerdo? Pasando, eskerrik asko, bigarren txanda eingo dugu, Bengoetxea andrea. Segundo turno de grupos, señora Bengoetxea. Señor Azcárraga, me dice usted que cuando yo quiera que hablamos de las víctimas. Mire, yo de verdad no le voy a decir a usted nunca de lo que tiene que hablar. Yo solo le puedo decir de lo que yo voy a hablar. Cada uno habla de lo que cree más importante. Y voy a empezar diciéndole las cosas en las que sí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en el derecho a la dignidad. Eso totalmente de acuerdo. Y estamos de acuerdo en el derecho a la salud. Totalmente de acuerdo. Hasta ahí podemos llegar. Ahora bien, lo que de ahí yo no deduzco que... Otra cosa en la que estamos de acuerdo. Si hay que mejorar los centros penitenciarios, todos mejórense. Ahí estamos de acuerdo. Pero yo no creo que la alternativa a algunos defectos que puedan tener los centros penitenciarios, que le voy a decir una cosa, por los colegios de abogados dichos, en muchas circunstancias los centros penitenciarios españoles son superiores, por ejemplo, a los centros penitenciarios alemanes. Quiero decir, eso dicho por el colegio de médicos o por el colegio de abogados. Si hay que reformarse las cárceles, refórmense. Pero la alternativa a una deficiencia en una cárcel no puede ser la impunidad. Si hay que mejorar el trato médico a los pacientes, que de hecho salen a ser tratados, etcétera, etcétera, hágase, y cuanto más mejor. Pero eso lo que nunca va a poder suponer es la impunidad, porque ustedes hablan de odio y venganza, pero es que no hablan de justicia, y hablan de que la banda terrorista hace 6 años que ha matado, pero es que esas personas están presas no por lo que pudieran o no pudieran hacer en el futuro, sino por lo que han hecho en el pasado, no por lo que pudieran o no pudieran hacer en el futuro, sino por lo que han hecho en el pasado, y la justicia se aplica a eso. Luego, otra cosa de lo que le quería hacer, hablando de las víctimas. Tiene usted toda la razón, las víctimas son todas distintas y nadie puede arrogarse su representación. Tampoco Sare se puede arrogar la representación de los presos vascos, por lo menos no de los 100 y pico que se han acogido al proceso de reinserción. Valentín Lasarte, Miquel Recarte, Sistiaga, en fin, le podía dar muchos nombres. Y también le voy a decir otra cosa. Espera, que lo tengo por aquí apuntado. Eso es en lo que estamos de acuerdo. Ustedes nunca hablan de las posibilidades que tiene el preso de progresar en su grado. De eso no hablan. Y una cosa que yo creo, ahora me he acordado, perdón, es que estaba pensando, una cosa que ustedes no explican bien es la diferencia entre excarcelación de un preso terminal y la libertad condicional de un preso gravemente enfermo. Son dos cosas muy distintas. La instrucción, y la he buscado aquí, lo que pasa es que creo que se me ha ido, dice... Lo de los 2 meses lo dijo luego y mal que hizo el ministro en la comparecencia. Pero lo que dice la instrucción es que con datos médicos estadísticos, como los que usted dice, con presumible certeza pueda producirse un fallecimiento en un corto plazo. En la instrucción no se habla de 2 meses, es que luego al ministro le preguntaron y lo dijeron. Ahí estamos hablando de los presos terminales a los que se excarcela. Ustedes dicen que no se puede prever, cierto, pero aquí todos estamos manejando el plazo que previeron para Guillermo Gómez, sin ningún reparo, 6 meses. Y en su momento se habló de lo que estadísticamente podía sobrevivir el señor Bolinaga.
no era Bolinaga de segundo. Entonces, la instrucción habla de eso. Y luego lo que dice es que los presos gravemente enfermos podrán disfrutar de la libertad condicional o de cumplir la pena en su, o de un tercer grado en su domicilio, y para eso hay algunos requisitos más, como el arrepentimiento. Pero son dos situaciones distintas. Un preso gravemente enfermo puede acabar de cumplir su pena en tercer grado o en libertad condicional, pero se le exige el arrepentimiento. Y de lo que ustedes están hablando es, se dice, bueno, que esté terminal. Y entonces la instrucción lo que dice es, pues en un plazo corto, con informes médicos justificados, etcétera. Y esa persona es puesta en libertad, como los mayores de 70 y pico años, sin más requisitos. Es puesta en libertad. Y otra cosa es el gravemente enfermo, al cual se le deja cumplir la pena en su domicilio o en libertad condicional. Sí, sí, señor, es que me acabo de leer la instrucción, se la leería, pero es que la he perdido en estos momentos. En fin, gracias, señora presidenta. Es que ricas con Concha Andrea. Romero Andrea. Sí, gracias, señora presidenta. No voy a reiterarme en lo que le he dicho anteriormente al señor Azcárraga, porque solo ahondaría en algunas cuestiones. Hoy no veníamos a hablar, supongo que algún día tocará hablar también en este Parlamento, de lo que es una nueva visión de la política penal en España y en Europa, de lo que es también la política penitenciaria, que también habrá que tratarla con profundidad, que cuál es la política penitenciaria para esa nueva política penal, que no solo nos afecta aquí, sino que es un debate que afecta a todos los partidos políticos y no solo en este Parlamento, ¿no? Y es algo mucho más que seguro que en los 5 minutos no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces me limitaré a lo que se refería al asunto de las víctimas, que me explico y comparto. Yo cuando hablo de que las víctimas deben acompañarnos, es que yo creo que las políticas activas de víctimas han contribuido sinceramente al fin de la violencia y del terrorismo. Claro que las víctimas son plurales, como este Parlamento y como es la sociedad. No todas están asociadas, y las que están asociadas piensan diferente, pero cuando hablamos de exigirles algo es mejor, yo creo que han contribuido cuando, como los pronunciamientos que usted ha efectuado de víctimas en esas políticas que son necesarias también una vez hay paz para la memoria y para la convivencia, como algunas de las cuestiones que estamos hablando. No voy a entrar en la diferenciación entre incurable y enfermo, porque usted ahora mismo en el debate con otra portavoz, a eso me refería yo cuando al pronunciarnos sobre las distintas situaciones, es mejor tener clarificado el debate, porque si no al final yo creo que hablamos en contra de lo que dice la legislación estatal e internacional sobre estas cuestiones, como usted ha mencionado, porque no es lo mismo gravemente enfermo que el que necesita un tratamiento médico específico, que el que está terminal. Efectivamente, por eso la legislación penitenciaria también lo tiene en cuenta, y totalmente de acuerdo en que hay un nuevo tiempo político, y en ese nuevo tiempo político, como antes la política ayudó a traer la paz, que decía el presidente Rodríguez Zapatero, pues ahora la política también debe contribuir a esas labores de memoria y convivencia. Pueden ser públicas o pueden ser privadas. Yo comparto también, lo decía el señor Iturrate, pero muchas veces usted conoce también como yo que ese trabajo que se efectúa por los grupos políticos o de manera también sosegada, fuera de los de las luces y los taquígrafos, contribuye mucho a que haya esos pronunciamientos. Cuando acabe esta comisión se va a constituir la ponencia de memoria y convivencia. Yo creo que también hay un espacio importante ahí, al margen del que se realice por los agentes sociales, que se viene realizando para ese trabajo dialogado, y es a lo que nos referíamos. Que conoce perfectamente. Siempre que hay un trabajo previo, la garantía de éxito suele ser mayor cuando afrontamos estos temas de país que nos interesa a todos y a todas resolver. Gracias. Eskerrik asko, Zabala Andrea. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Gracias, señora presidenta. Bueno,
gustatuko litzaidake azpimarratzea gauza bat. Biktima bezala hitz eingo dut. Eta oso importantea da jakitea giza duintasuna pertsona guztiek dugula. Zoritxarrez, nik ikusi behar izan dut biktimarioa, gure familia kaltetutako biktimarioa, Galindo jauna, espetxetik ateatzea, inungo damuri gabe. Hau da, inoiz ezun damurik erakutsi, inoiz ezun familiari barkamenik eskatu, eta horregatik Espainiar legediak baimenduzun bere espetxe, espetxetik ateatzea. Nire galdera da, zergatik batzuek atea daitez, zergatik pertsona batzuk atea daitezke espetxetik, inungo baldintza eskatu gabe, eta beste pertsona batzuei estutu egiten zaie, azkeneko muturreraino espetxetik ez irteteko. No salgan de la gizatear diren neurria kontutan euki gabe, beraien osasun egoera kontutan euki gabe, bakarrik argudiatuz biktimak akaso que las mindu egiten dituztela. Ez nago bat ere ados, iruditzen zait gauza bat ez dagoela bestearekin alderatu behar, eta beti kontutan euki behar da nada, egun dagoen legealdia, bai zigorko dea, bai Espainiar Konstituzioa, bai la Ley Orgánica General Penitenciaria, bai el Reglamento Penitenciario, kontutan euki behar dugu legedia guzti hoiek bete egin behar direla, eta ez direla zirrikitu berriak ikertu behar, estutzeko egun dagoen erreglamentua, kontutan eukita jartzen duela en juego la credibilidad del Estado Democrático de Derecho. Zeren benetan legea ikur hartzen baldin badugu, errespetatu beharko genuke beti kasu guztietan legearen legeak esaten duena. Eta argi dago, bai, azkeneko egun hauetan Zoido ministroak esandakoarekin, liberar las personas presas solo dos meses antes de morir. Ez daukala inungo zentzurik. Eta iruditzen zait, olako adierazpen lasgarriak eta arriskutsuak egiten direnean, gizarte guztia, batu inbiar dala adierazpen hauen kontra. Aipatzen zenun, gustatuko litzaizuekela adierazpen instituzional bat, eta babestua izatia alderdi politiko guztien gatik. Iruditzen zait, gero, bukatzen danian, memoria eta bizikidetza ponentzia martxan jartzen danian, egia da, fokori gabe, inungo komunikabide gabe eta pausoak emango ditugula. Bai, komentatu nahi nizuen, bueno, gure alderritik behintzat, ikusten degula, espetxe politika eta giza eskubideak, espetxe politika baztertzailea, salbuespenekoa eta giza eskubideak batera ezinak direla, egun, kontutan euki behar da espetxe politikak mendekuan oinarritutako bere egungo jarduera bazterrera uzteko garaia dela, eta gure aldelditik aldaketa sakona defendatzen degula espetxe politikaren aurrera eramaterakoan. Noski, biktima kontutan eukita, baino behin eta berriro esaten dudan bezala, preso dauden pertsonen gizaduintasuna errespetatzen dugu, vulneratu gabe biktimen gizaduintasuna. Eta hori oso argi utzen behar da. Osasunaren eskubidea denona da, bizitzaren eskubidea denona da, eta ez dugu urratzen sufritu dutenak beste
ekintzegatik edo terrorismoagatik sufritu duten biktimak. Ez ditugu urratzen. No, gero, perjudicamos, ni les vulneramos. Aipatuko nuke ere, bai, Eusko Legebiltzarrean memoria eta bizikidetza ponentzian adostu inbeharko ditugula edo adierazpen batzuk edo protokolo bat adieraztu edo landu inbeharko dugu protokolo bat saiatuz gobernu zentralari egungo espetxe politika aldatu dezala eskatzeko. Egun espetxe politika aldatzen ez den bitartean askatasunaz gabeko pertsonen familiei lagunduko diegu presoak beren sorterritik urrutira egoteagatik familiei eragiten zaien sufrimendua gutxienera eramateko. Beti ere printzipio humanitarioak aintzat harturik. Kontutan eduki behar dugu, Ararteko bezalako beste erakunde batzuekin eta gizarte taldekin ere komenigarria dela elkarlanean aritzea. Eta gustatuko litzaidake azpimarratzea, Ararteko behin eta berriro bere tokietara joaten danian edo hitzaldiak ematera edo beste tokietara edo beste foroetara joaten danian beti aldarrikatzen duela eta esaten duela que todas las personas presas deben cumplir su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen. Zabala Andrea, Juan Bukatzen. Eta bukatzeko Arartekoak ere esaten du que las quejas que él recibe sobre todo de personas relacionadas con los viajes que tienen que hacer, ellos reciben quejas sobre todo por personas menores que tienen que hacer largos viajes y pide que la Administración Penitenciaria facilite la aplicación de las normas legales que prevén la excarcelación con las cautelas que sean necesarias de los internos que padecen enfermedades graves e incurables. Eta bukatzeko bakarrik reiterar la petición que hace el Ararteko de que se eliminen las disposiciones especiales relativas a grupos y delitos terroristas que impiden la concesión del régimen de tercer grado y el acceso a la libertad condicional. Garai berri batean gaude, orain arte soluzionatu gabe arazo bat daukagu, eta orain arte egindana eraginkorra ez bada izan, argi dago aldatu behar dugula. Eskarrik asko. Eskarrik asko Zabala Andrea, Arzuaga jauna. Bai, eskarrik asko, labur hiru kontutxo aipatu nahi ditut, lehenik eta hain H. Bilduren borondatea mai gainean ipiniko dut, eta da, gauzak gertatu daitezen. Egia da, denbora pilo bat pasatu da gauzak gertatu gabe, eta azken bola honetan esan dezakegu, hasi direla ja ikuspegi resolutibo batetik gauzak gertatzen, ez? Aipatu duzue, armagabetzea gertatu da, erabaki bat zegoen, bortizkeria erabiltzearena, eta gaur egun ipentsatzen dut, ekintzetatik, osea, hitzetatik ekintzetara pasatzen dela, hori ja gaur egun nahita ere ezinezkoa izango salako. Biktimen atalean eta aipatu da atala, nik pentsatzen dut gauzak gertatzen ari dela eta biktimen errekonozimendua eta erreparazioa nik uste dut mai gainean ipinita dagoela eta talde gehienok esango nuke biktima guztiak errekonoziteko, erreparatzeko eta berriro ez gertatzeko bermeak ipinteko esfortzu bat, zintzo bat, esfortzu zintzo bat egiten ari garela pentsatzen dut. Bakigu hortan ere, involuzio aktitude batzuk badaudela, lege konkretu baten inguruan, baina, pentsatzen dut, hontan ere urratsak ematen ari direla. Zango nuke, desmilitarizazioaren atalean ere, gauza gertatzen ari dela. Eta, agian, esan daiteke, polizia guardia zibil zenbaki batzuk, aldatzen ari direla. Baina badago atal bat, aldatzen ez dana. Inolako pausurik ematen ez dana, ez aurrera bintzat. Agian, pausuak ematen dira, baina atzera. Eta hoize da presoen atalean. Eta hoize da gainera eragile konkretu bat hortan urratsak eman behar dituela, eta ez da aurrera mugitzea nahi, baizik eta justo esango nuke kontrako bidean mugitzen dela. Horregatik pentsatzen dut, zuek komentatzen duzuen olako pronunziamendu bat,
adierazpenak interesgarriak izan daitezkela, baina ez horrenbeste hitzengatik baizik eta horrek demostratzen duelako gehiengo bat badagoela parlamentu honetan, ez bada aho batez, nik ez dut sentitzen sinisten aho batez egin al izango danik, bai gehiengo absolutu bat badagoela adostasun berrietara heltzeko prest dagoena presoen eskubideen eta presoen duintasunaren defentsan. Eta hori bai pentsatzen dut, etengabe demostratu behar dela. Horrek markatzen duelako nolabait, denbora berri batean gaudela, adierazpen berriak badaudela, adostasun berriak badaudela, eta horrek fortzatu behar du mugitu nahi ez duenari mugitu dadi. Komentatu duzu, Azkarraga jauna, salbuespen eskolek edian datzala arazo guztia, eta egia da, guk pentsatzen dugula transizio bat egin behar dela, salbuespenezko legedi horretatik legedi arrunt batera, eta alba da legedi arrunt horretatik bakea eta bizikidetza sustatzen duen legedi batera. Pero es que nos encontramos precisamente en la dirección contraria. Si querríamos establecer una legalidad normal que se aplique a todas las personas presos y presas, nos estamos encontrando precisamente que con esta instrucción y con la interpretación de esta instrucción lo que se pretende es precisamente dar otra vuelta de tuerca, cuando no pervertir, cuando no subvertir, cuando no condicionar precisamente la legislación existente en materia penitenciaria, el reglamento penitenciario, la Ley Orgánica General Penitenciaria, incluso el Código Penal. Por medio de esta instrucción lo que se pretende es contravenir precisamente a esa legislación para impedir soluciones en claves humanitarias. Usted se preguntaba, señor Azcárraga, cuál era el término que intentaba introducir esta instrucción. Lo he localizado. Si bien el concepto de enfermedad incurable no ofrece, en general, dudas desde un punto de vista médico, incurables, me imagino que se podrá establecer que sí que no es, la calificación de su gravedad y pronóstico que pueda llevar al concepto jurídico peligro patente, y este era el término, peligro patente para la vida, puede dar lugar a interpretaciones divergentes o subjetivas que resulta necesario armonizar. Viene el ministro y armoniza. Viene el ministro y armoniza. Y dice que son 2 meses. Y es esta la interpretación que queda sobre la mesa. Y vuelvo a decir, contraviniendo normativa, contraviniendo legislación orgánica. Y es precisamente ante esto, ante lo que mostramos nuestra voluntad, pues por medio de las pronunciamientos y por medio de manifestaciones de este Parlamento, intentar explicar que en este país no podemos soportar este tipo de legislaciones o este tipo de instrucciones y este tipo de actitudes. Eskerrik asko. Gracias, tiene la palabra el señor Iturrate. Gracias. Oso labur, presidenta Andrea. Brevemente, señora presidenta. Antes ere aldarrikapen bat egiteko edo gate aldarrikapen batera batekin bat egiteko, ezta? Hau zera adostasunen behar izana, bizikidetza eta normalizazio politikoaren esparruan. Eta adostasunak areagotu behar dira, gizarte zibilaren eremuan eta baita eremu politikoan ere adostasunak nik ez nuke esango adostasun berriak behar direnik lehen esan dudan bezala gaur maikainan darabilgun gaiaren inguruan adostasun zabalak daude eta gehiengo zabalak daude aurreko legealditik hasita eta zentzu horretan adostasunean edo adostasunari ekin behar dutzegu baina badaude bizikidetzaren helburuarekin beste adostasunak landu beharrekoak berau bezain garrantzitsuagoak eta behar bada batak bestea baldintzatzen duena neurri batean gustatu ala ez eta da iraganaren inguruko adostasunak gertatutakoaren inguruko adostasunak eta erantzukizunean edo norbe duen erantzukizunari buruzko gogoeta kritikoa eta horretan hori pendiente daukagun eta zareri botatzen dira nezer bezik eta gogoeta politiko bat ez da bai da honen harira eta hori da aizuzen ere maiganean beste gauza batzuen artean daukagusan adostasun beharrak eta adostasun pendiente eta orain
Gracias, señor Iturrate. Para finalizar, tienen la palabra de nuevo los representantes. Me ajustaré a lo que me ha comentado la presidenta, que simplemente hace una valoración muy general y muy breve, muy corta. Y, bueno, simplemente, señora Bengoechea, tiene usted razón. Nosotros no representamos a los presos y presas vascos. Es cierto. Además, le agradezco que se lo diga, porque en una anterior comparecencia en las Juntas Generales de Álava, su compañera de partido nos acusó de representar a ETA. Por lo tanto, bueno, algo vamos avanzando en ese aspecto. Nosotros no representamos a los presos y presas vascos, pero sí que estamos en nuestro derecho de defender lo que entendemos que es, o oponernos a lo que entendemos que es una vulneración de derechos. Yo hay algo que he sacado en positivo, varias cosas, ¿no? Pero de alguna de las que usted ha dicho, que por lo menos usted ha enmendado la plana al ministro del Interior en ese afán, bueno, así lo he entendido, armonizador de la directriz de instituciones penitenciarias, y bueno, eso es cuando menos es un avance, ¿no? Mire, nosotros no hemos hablado de impunidad. De lo que hemos hablado nosotros es fundamentalmente de respeto a la legislación, a las leyes internas, a las leyes europeas y sobre todo de defensa de los derechos humanos. No hemos hablado de impunidad en ningún momento. Usted dice, no, los presos tienen una solución, ¿no? Que pidan el tercer grado. Oiga, hay una legislación excepcional, y así respondo a alguno más, hay una legislación excepcional que fundamentalmente es la 7/2003 que impide ese avance de grado. Y por lo tanto hay presos que llevan casi 30 años en prisión que están en el primer grado que se les colocó en el momento de entrar por la puerta de la cárcel. Por lo tanto, mire, hay un elemento que es fundamental. Y que es clave, que hay que derogar la legislación excepcional, porque si en su momento entendimos que no era absolutamente necesario una legislación de carácter excepcional, mucho menos lo podemos entender cuando ya llevamos 6 años desde la decisión fundamental de ETA de abandonar definitivamente la violencia y posteriormente el desarme. Y la señora Romero, bueno, yo comparto todo lo que ha dicho, señora Romero, es un nuevo tiempo político y todo nuevo tiempo político exige también actitudes absolutamente diferentes, pero exige actitudes diferentes en la política y exige actitudes diferentes también en el ámbito de la justicia, y lo está diciendo los propios magistrados a los cuales yo me he referido anteriormente. Yo creo, sí que yo me atrevería a decir algo, y también en el caso de Íñigo Iturrate, ¿no?, que yo creo que tenemos que aprovechar también las mayorías parlamentarias nuevas que existen en los diferentes parlamentos, ¿no? Es decir, no vale solamente decir que en el Parlamento español ya el Partido Popular no tiene mayoría absoluta. Hay que utilizar que si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta y el Partido Popular es quien ha programado todas estas legislaciones excepcionales y está planteando ese tipo de lo que entendemos nosotros que son vulneraciones al colectivo de presos y presas vascos, oiga, cambiemos la legislación. Cambiemos esa legislación excepcional porque hay mayorías absolutas para poder hacerlo. Por lo tanto, no, que coste, no es ninguna crítica porque Dios me libre de manifestar a no te digo exactamente a vosotros, ¿no? Pero ni tampoco a la señora Romero, no, me refiero en general, es decir, que ya vale de hablar de nuevas mayorías parlamentarias y después no utilizamos las, me refiero al conjunto, ¿eh? No, de verdad, si luego no utilizamos esas mayorías parlamentarias para cambiar aquello que creemos que es tan mal. Yo, señora Zavala, yo le tengo la parte de un aprecio personal, pero sobre todo yo tengo que reconocer que usted, como víctima de un tipo de terrorismo, ha dado una lección magistral, o viene dando una lección magistral desde hace muchísimo tiempo, y sin duda la pregunta que usted mismo se trasladaba, que ¿cómo avanzamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que, desde nuestro punto de vista, y casi hablaría más desde el punto de vista personal, hay 4 conceptos que me parecen básicos para poder desbloquear una situación que está enquistada. Sin lugar a dudas, respeto, reconocimiento, en el caso de las víctimas, de todas las víctimas. También de esas otras víctimas que están siendo olvidadas por el gobierno español. Reparación y respeto a todas las víctimas. Sin duda, el fin de la política de alejamiento supone dar pasos importantes en el ámbito de, yo no hablaría de reconciliación porque es un concepto más cuasi religioso, pero sí hablaría en el ámbito de la convivencia en nuestro país.
la libertad, sin duda, de los presos gravemente enfermos, y hay un cuarto elemento al cual ya me he referido, que es el fin de las legislaciones excepcionales, y junto a ello está también el no cómputo de las penas a un número importante cada día más de presos, en este momento son 10 días, que habiendo cumplido condena en Francia son trasladados a cárceles españolas, se les vuelve a poner el contador a cero y nuevamente a cumplir la condena que ya tienen cumplida en Francia y que en el caso de España no se les admite. Yo creo que hay varios conceptos y sin duda ese relato de la memoria a la que todos y todas yo creo que estamos obligados a participar y además con efecto constructivo, ¿no? Y no sé, yo creo que más o menos he contestado en general a todos ustedes y permítame en definitiva que termine agradeciéndoles de verdad el tono y las preguntas y el debate que ha existido y en unas cosas podemos compartir y en otras no, pero yo creo que ese es la grandeza también de los debates políticos y de la democracia. Eskerrik asko. Bueno, yo voy a ser breve. Bueno, ya quiero que quede muy claro el concepto de que no estamos solamente de los derechos de los presos, que más o menos son terminales. La gravedad no solamente implica un final, un fallecimiento muy cercano. También tienen derecho los presos gravemente enfermos que no tienen cáncer, pero que tienen procesos degenerativos que pueden tener largos años de duración, pero que ya les limitan, la propia cárcel les limita para que tengan el tratamiento que ellos precisan, tratamientos invalidantes, enfermedades degenerativas neurológicas. Y eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Y eso lo reflejó en una sesión de la Asociación Médica Mundial que se celebró en 2013 en Indonesia, en relación a la ética médica, decían que la medicina del futuro, según se expuso, deberá estar centrada en la persona y en sus circunstancias personales y de salud, que deben ser conocidas y reconocidas por el médico y tenidas en cuenta a la hora de afrontar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Unas circunstancias especiales que tienen los pacientes que están presas. Y eso el médico le debe tener en cuenta. Y si el médico considera que no reúne la estructura de la cárcel, las condiciones necesarias para rehabilitar a ese paciente, esas personas tienen que estar fuera de la cárcel. No solamente hay que aplicar, tienen que incluirse a estas personas que no son terminales. Esto es lo que quería aclarar porque hay 12 presos, entre ellos, pues ninguno de ellos quizás cumple el criterio de 2 meses. Entonces, claro, tendría que estar en la cárcel, cuando eso, desde el punto de vista médico y deontológico, es inaceptable. La ley dirá lo que sea, pero los médicos no podemos aceptar esto. ¿De acuerdo? Bueno, es que ricasco. Muchas gracias de nuevo por su comparecencia. Minutu bat aldatzeko, zabarakizue beste agerraldi bat daukagula, orduan batzuk ateatzeko eta besteak ez hartzeko.